Bueno, muy bien. Hoy vamos a decir con quién se acuesta Escochimarro. Oh, my God. Le damos 24 horas. Si no la echa, hablamos. ¿Te queda claro, Escochimarro? Nancy. ¿Cómo va, Babi? Dile a ver, mi compañera. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte, Nancy. Bueno, realmente. Muchas gracias. Para mí también es un placer estar, ¿eh? Porque lindo equipo, los quiero mucho a todos. Vos sabés que normalmente en una radio nos queremos todos, pero cuando hay una suplencia, porque se tomó los dos días la flaca, uno dice, ah, bueno, está Nancy. Pero nos ponemos contentos, eso igual, porque es igual, es lo mismo. Estamos muy felices. Bueno, muchas gracias. Siento lo mismo yo. Sí, a mí me mandaron un libro, el Congreso Nacional. ¿Qué van a poner? Van a vender plantitas. De hormina y vivencias paralelas. Este me va a gustar más. Bueno, después lo vamos a leer. Bueno, Nancy, arranca con los teléfonos. Vamos con todo entonces. 11-50-26-8630, ese es nuestro WhatsApp. Allí, mensajes escritos cortitos y de audio, uno solo de no más de 30 segundos, ¿eh? Así podemos leerlos y pasarlos a todos. Estamos en vivo en el canal de YouTube de Babi. Allí nos van a ver. Babi Echecopar Oficial lo pueden encontrar. Y las redes, @AngelEchecopar, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, estábamos hablando con Eduardo. Yo lo felicité por la nota que hicieron esta mañana con un señor de la calle. Uh-huh. Ahí recién estábamos sentados con Lucas. Pasó un tipo, dice, si me corto el pelo, era un cartonero, ¿no? Ahí, a ver... Hay que hacerse cargo. Somos adultos. La culpa de esta gente. Mirá, hay pobres de Cristina, muy pobres. Hay pobres de Macri, muy pobres. Y hay miserables de Alberto, muy miserables. Miserables porque están en la miseria, ¿no? En la miseria total. Yo creo que el presidente tiene que tener la madurez suficiente. Yo muchas veces me he hecho cargo de cosas que no hice. Porque, viste, qué sé yo, se arma un quilombo o algo, dijeron en el programa, bueno, mamá es mío, me hago cargo yo. ¿A quién hay que pedirle perdón? Es de miserable también, porque hay dos tipos de miserable. Está el hombre que vive en la miseria y está el miserable que gobierna. Es de miserable echarle la culpa a otro de lo que te corresponde, porque si yo vengo a la radio y no consigo que esta radio le pague el sueldo a todo el mundo, y todo el mundo coma y viva como seres humanos, no le puedo echar la culpa al dueño anterior. Ya pasó el dueño anterior y murió. La responsabilidad es mía que agarré el manejo. ¿A vos te gusta? Cuando a vos te entregan el bastón de mando, te estás haciendo cargo de todo. No para que andes mariconeando y decir, no, porque Macri, Macri, Macri. No vengas a llorar, siempre lo digo, ¿no? No vengas a llorar como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Y tampoco te escondas detrás de una pollera, ¿no? No se puede andar en cada discurso echando... Y lo que recibimos... No, nosotros no recibimos... El gobierno de Alberto no recibió nada. El gobierno de Alberto se comía a los chicos crudos, y según él, en el discurso, cuando lo ungió Cristina, esa payasada que hicieron papal, cuando lo ungió la reina... con el dedo levantado que ya no levanta, era, vamos a, y ahora, sí, ya. No era el mismo gordito panzón que hoy vemos, con todo respeto, inflado de las pelotas de estar en un gobierno que no puede manejar. Y realmente, creo que es en la hora del pueblo. Hizo un lindo título que ya lo viví en los 70, lamentablemente terminó mal, esto no. La hora del pueblo, la hora que hay que escuchar a la gente, ¿no? Entonces ya los teléfonos que Nancy dio a todos... Que la gente llame y nos comunique cómo se cayó en el último año y medio de Alberto. Pero vamos a empezar diciendo que es la culpa de Alberto. No acepto, venía mal, porque si vos venías mal con Macri, por eso no lo votaste, tendrías que haber repuntado o haber quedado igual con Alberto. ¿Me equivoco, chicos? No. ¿Entendés? Como en un colegio. No, pero creo que no me equivoco. No. Si vos venías muy mal con Macri, cosa que es verdad, y respiramos tranquilo cuando ganó Alberto, yo no porque sabía quién era, pero entonces dijiste, bueno, ahora salimos, y él dijo, ahora empezamos a salir, y te va como el orto. No supieron manejar la pandemia, nos hicieron mierda a todos, murieron cantidad de personas, negociaron con las vacunas,
hicieron un negocio brutal vacunando a los amigos, a los conocidos, a los choferes. Se van a morir tanta gente como vacunas se dieron ellos. O sea que las almas de los que mueran por no tener la vacuna dada van a girar arriba de las cabezas de los Dual, de los Moyano, de todos estos turros que se vacunaron afanando la vacuna y con un caradurismo, de decir, y a mí me quedaron aprovechar y aproveché. Y Chiche Dualde, la manzanera, dice, yo no me arrepiento de haberme vacunado. No, por supuesto. Yo me arrepiento que ustedes vivan en la Argentina nada más. Que ustedes encabecen el peronismo. De eso me arrepiento, Chiche. Que ustedes nos hayan mentido tantos años y haya mucha gente que les ha creído. El mismo que dijo que esto terminaba en golpe de Estado, el marido, ¿no? Porque hay varias formas de matar a un argentino. Uno es pidiendo un golpe de Estado, otro es afanándote la vacuna, ya no sé qué queda por hacer. Por eso mismo, la gente, ¿por qué mide bien el programa mío de la noche, en A24? Porque la gente no quiere escuchar pelotudos. Yo cuando veo que salen de otro programa los políticos de hablar, salvo Garro, el intendente de La Plata, que es un tipo que maneja muy bien La Plata, todos los mentirosos estos que hicieron mierda a Argentina y van a hablar, digo, ¿no tienen vergüenza de venir a un canal de televisión a una entrevista? Es como que vaya Ibarra a un canal hablando de las puertas de seguridad de los boliches. Son unos caraduras, tienen una cara. Y hoy la clase popular, el pueblo, les tiene una tirria a los políticos, que no los quiere ver. Y realmente no los podemos ver, son unos fantoches. Y van con 8 custodios y en autos blindados. Y viajan y gastan guita y invierten guita en departamentos y compran y cambian casas. Porque son ladrones. Pero hay que escuchar al pueblo, ¿no? A los chicos con los mocos colgando y las moscas en los ojos. Y a los viejos, esos viejos de la villa que están hechos mierda y siguen juntando cartones. Y yo digo, ¿pensarán que son una raza de monos? ¿O se darán cuenta que son seres humanos? ¿A dónde está Donda? ¿Pensarán que son animales porque viven de esa forma? ¿Le parece normal a Cristinita, a Alberto? No digo a Macri porque a lo mejor nunca vio un pobre en su vida. Digo a todos, ¿eh? Cada uno en su lugar. ¿No les da vergüenza hablar arriba de un palco con una camisa floreada División Miami que cuesta 15.000 mangos? Cuando se están comiendo las moscas a los chicos en las villas, cuando la gente humilde de la villa no tiene techo, no tiene piso, no tiene futuro, gracias mi amor, no tiene futuro, no tiene nada. Pero realmente lo digo de corazón y creo que va a ser el tema del día de hoy. ¿No les da vergüenza? ¿No tienen cara, Cristina, usted? Porque según dicen, es la mujer más poderosa del país, por eso le hablo a usted. Si fuera la menos poderosa, le hablo a otro. ¿No se le cae la trucha de vergüenza? Porque los pómulos se pueden caer, que se arreglan con colágeno. Pero la cara, ¿no se le cae de vergüenza, Cristina, cuando usted está procesada por supuestamente haber afanado la Argentina entera? Y encima con la soberbia pide que le devuelvan la plata con interés y los 100 millones. Con una hija que tiene 6 millones en el banco, usted anda peleando 3 jubilaciones de privilegio. Y encima hay gente que a usted le cree. ¿No le da vergüenza a Alberto Fernández andar con el dedo hablando, pontificando? Primero, después de todo lo que dijo de todos. Y segundo, después de la nada que hizo con nada. Porque no hizo nada, Alberto. Y encima, llorando como una viuda, porque se fue González García, que era su amigo, por incompetente, por inmoral. Porque es inmoral, porque él sabía lo de las vacunas VIP. Y deja señalada a esta mujer que no sabemos de qué labura, la doctora esta que no sabemos qué hace. Porque según ella, los vacunados VIP son uno. Y nos siguen tomando de pelotudos. Y la preocupación es si Máximo va a ser presidente y Massa lo acompaña. O la preocupación es si Macri vuelve o no vuelve. ¿Qué carajo me importan ustedes? ¿Quiénes son? ¿Pero quiénes se creen que son? Pues yo me puedo poner me puedo preocupar por un famoso talentoso, ¿no? Serrat, que salió de un cáncer. Pero ustedes no valen nada, ustedes no les importan a nadie. Y entonces la rufla política, cuando sale, ¿cómo se llama esta diputada que pidió la cárcel de Macri? Cerruti. ¿Quién es? A ver,
¿Quién los avala? ¿Qué se creen que son? ¿Un pedo del Papa? ¿Pero de dónde hablan? ¿La hija de Moró? ¿Qué saben hacer? Porque si saben hacer algo, háganlo. Porque el país está hecho mierda. La gente duerme en las calles. Hay 52% de pobres. Y ustedes con esa soberbia de creerse que son MacArthur, hablan con el dedito para... ¿Quiénes son ustedes? Porque si ustedes son tan útiles, tenemos que haber bajado en este año y medio la cantidad de pobres. Si ustedes son tan inteligentes... Y además una cosa, Cristina. A los pobres y a los chicos no se les roba el gobierno. Cuando usted robó indiscriminadamente, según dice la justicia, cuando usted fue jefa de una asociación ilícita que figura en muchos lados, con los cuadernos y varias causas que usted quiere tapar y manda a los patroteros que tiene a taparlo, no le estaba robando a Macri, no le estaba robando a Pérez con pan, le estaba robando a este chico con moscas en los ojos que toma yogur podrido del basural. Señora, mientras su hija estudiaba cine en New York, en Hollywood, no sé dónde mierda, ese chico tomaba yogur podrido dentro de la basura y la madre comía fideos con la mano de una bolsa de nylon que estaba en la basura tirada. Ese es su pueblo, Cristina, de usted. Esa es la gente que juntan en camiones y que no pueden decir que no porque si dicen que no, no tienen una galleta marinera y un café con leche que le dan, o un mate cocido cuando llegan a Plaza de Mayo. A ver si no comen las dos comidas diarias este, el flaquito este, que amigo del Papa, ¿cómo se llama? Grabois. A ver si Delía pasa hambre. Y encima tenemos que soportar la vergüenza de un sinvergüenza, un cara dura, un ladrón, como Vudú, condenado por la justicia, multimillonario, un chorro que quiso comprar la Casa de la Moneda, diga que no puede entrar a la cárcel, tiene que cuidar a los hijos. Claro, a mí me condena, digo, no, disculpame, tengo un abuelo que lo tengo que llevar a la plaza todas las tardes, no voy a ir preso. Nos toman de boludo, como decía el miserable este de Navarro. Nos toman de boludo, sí, nos toman de boludo. Entonces esta es la hora del pueblo, hora de escuchar, no queremos escuchar más zaraza. No, ya los conocemos políticos, no queremos escuchar más mentiras. ¿Entendés? Yo me puedo bancar porque laburo, pero hay gente que no tiene para comer hoy, mañana, pasado. Miren, yo le voy a contar una anécdota, por eso me duele tanto y vengo tan caliente hoy. La mamá de mis hijos, que ayer recordábamos con Sofía, mi nuera, me fui a verlo a Lolo, a mi nieto, fui a casa y lo vi a Lolo y me quedé con él en la placita jugando, que es un amor. Los tres nietos que tengo son maravillosos. Y recordé, no sé por qué, pues esos déjà vu que te agarran hablando en la plaza, que uno se vuela, cuando a su marido, Federico, a Leandro y a María Paz, que está muy bien María Paz, y que ella sabe lo que es luchar por un plato de comida, papá se había quedado en la época de Alfonsín sin laburo. De 11 negocios cayó en la miseria, papá. Entonces me acuerdo, en Semana Santa me quedó grabado a fuego para toda la vida, que llegó Semana Santa y eran 4 días de feriado, por eso odio los feriados. Y no tenía para comer. Y no sabía cómo comer 4 días, porque yo me rebuscaba la changa diaria. Pero tenían los chicos 1 año. 1, 2.5 y 4. Entonces la desesperación, entonces me quedó el trauma de los tomates en lata. Que cuando empecé a agarrar algún mango, iba al supermercado y compraba fideos y lata de tomate. Entonces tenía 1000 latas de tomate, 1000 paquetes de fideos. ¿Y para qué? Y por si nos agarra otra Semana Santa. ¿Entendés? Y la gente decía, ¿pulpo o calamaretti? No, flaco, fideo hervido. Pero a los chicos la comida no les faltó nunca. Lo que sí le faltó fue el huevito de Pascua. Como también los reyes esos que llegué y pensé que durante el día iba a conseguir algo, encontré los 3 pares de zapatitos gastados alrededor del arbolito y no había nada para ponerme. Eso me pasó, te lo juro, por mis 3 nietos me pasó. Entonces, te queda grabado a fuego esto. Porque si yo vengo de una familia con mucho apellido, cuando quedás solo te va mal y te caes. ¿Y vos sabés lo que fue esa noche llegar y ver los 3 pares de zapatitos que esperaban algo?
y no tenía ni una moneda para ponerles a cada uno. Pero mis hijos, y por eso gracias a Dios que mi hija se dedica a la política porque sabe lo que pasó, saben lo que es no tener y bañarte con agua fría. Mis hijos saben lo que es pasarla mal. Y yo sé lo que es pasar mal. Y que la mamá y yo no morfábamos porque había un solo pedazo de carne que era para los tres en la heladera. Por eso mismo les cuento esto con el corazón arriba de la mesa. Porque hoy usted me puede ver por la calle en un Mercedes. Porque me rompí el orto laburando, tres laburos, para salir del pozo. Pero vos podés salir del pozo cuando tuviste un Menem, un De la Rúa, un tipo que mal o bien te proponía un futuro. Pero ahora lo único que hay es pasado. Ahora seguimos buscando montoneros muertos, Deler muerto, seguimos a ver si se ofende Ibe de Bonafini y Carlotto, y seguimos echándole la culpa a Macri. Hay, lo único que nos vende Alberto y Cristina es pasado. Y el futuro de esta gente es la muerte. Porque hoy estaba con Lucas tomando un café y me dice, ¿qué es de esta gente? No sirven para nada. Esta gente no se inserta en ningún lado. Lo mejor que le puede pasar a esta gente es que los mate un colectivo. Porque no tienen mañana. Porque nadie lo va a llamar para laburar ni para cortar el pasto, porque además le tienen miedo. Porque los delincuentes salieron a la calle y todo el mundo toma al pobre cartonero de la esquina como un delincuente. Estamos en Arenales, en Recoleta. Ese tipo es un peligro para tu hija. Es un peligro para tu casa. Es un peligro para la sociedad. Y lo único que tiene de peligroso es que no come. ¿A dónde está Francisco para mandar un mensaje, hermano? Tantos mensajes que mandaste para que votemos a Cristina. Que sos responsable y endosaste este quilombo que nos metiste. Entonces, por eso, yo la pasé. Y sé que hay 11 millones de personas que la están pasando hoy. Yo la pasé hace 40 años, chicos. Pero hoy no tendría que pasarla ni uno, porque supuestamente si hay tanto genio dentro de la política, hoy ya tendría que estar solucionado ese tema. Y el Estado fascineroso de Cristina, con los fascinerosos que cambian jueces y los fascinerosos que lavan plata, hoy tendría que estar entregándole como Eva Perón, a la que no le llegan al talón del zapato, las peronas que vinieron después. Tendrían que estar entregando un huevo de Pascua en bienestar social a cada nene de la calle. Tendrían que estar entregando una frazada, como entregaba Eva, un pan dulce, no importa, pero tuvieron un pan dulce, tuvieron una sidra, y tuvieron una bicicleta, y era Eva Perón. Pero después la degradación genética hizo que toda esta lacra, escondiéndose atrás de Eva Perón, le hayan robado la plata al más pobre. Y no quiero decir que los chicos de la Cárcova y de otras villas miles tienen moscas en los párpados, porque a lo mejor Cristina se las va a robar para venderlas. Bueno, Nancy, decime. Babi, tenemos mensajes de la gente, 1150268630. Babi, recién vengo de la farmacia, vi dos personas en situación de calle y desde el coche llamé al 108 y me atendieron muy bien, me hicieron preguntas y me dijeron que los van a pasar a buscar. Era en la zona de Devoto, soy Diana de Monte Castro. Además manda íconos así de lágrimas, que es lo que nos genera a todos, ¿no? Sí, cuando los claro. Vemos. El tema no es que los pasen a buscar, ¿dónde los dejan? Porque algunos no quieren quedarse. No, además repito, hay que buscar ya una solución, hay que abrir las fábricas, hay que abrir los campos, hay que buscar la solución para darle laburo. No es, esto me hace acordar una vez hace muchos años, con esto no hablo más porque ya hablé demasiado, había un nene aspirando cemento en una bolsa en San Isidro. Y le digo, ¿qué haces, pibe? Un nene, 8 años, 10. Y salió corriendo, y lo corrí. Y lo agarré del brazo. Y cuando lo tenía agarrado del brazo, digo, ¿qué hago? Me lo llevo a mi casa. Ya está. ¿Y ahora qué hago? Porque la verdad es que le saqué la bolsa, pero le saqué la última distracción que le quedaba. Y además, si se lo doy a un policía, que lo meten preso. ¿Y quién se lo lleva y lo adopta si los jueces no te lo dan? O sea, déjalo que se muera. Claro, ese querer hacerte cargo de un problema que sabes que tiene tantas derivaciones, claro, que por más buena voluntad que tengas,
no vas a poder. Y vos sabés que esta semana estuvo muy muy en boga el tema de los VAP, que es en Buenos Aires presente, este, estos lugares, estos paradores que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene. Uno de ellos, el más conocido, está en Retiro. Yo visité tres, gracias a este laburo, que pude ir a cárceles, pude ir a... Y mucha gente no quiere ir porque adentro no los controlan, no hay un control, digamos, como la cárcel, que tenés ciertos horarios para dormir, para comer y todo, pero se roban, se abusan, hay gente que va borracha. Digo, se roban lo poco que tiene uno al otro. Exactamente, por eso mucha gente que ha probado el VAP, está en la calle y cuando los van a rescatar les ofrecen, no quieren ir, es tremendo, la verdad que es una ayuda que también no sabes hasta qué punto esa ayuda pues está mal llevado a cabo, no lo pueden legislar, digamos, con policías, con guardias, con gente que... Porque hay que actuar como si fuera una cárcel en ciertos casos, porque hay hasta delincuentes libres. La pregunta mía es, chicos, si pueden abrir un debate, ya que no quieran. ¿Vieron que la propaganda esta, que volver al colegio, el adoctrinamiento, ustedes se dan cuenta? El profesor con un barbijo verde. Sí. Estos son todos mensajes de adoctrinamiento asqueroso de la presidencia de la nación. El pibe, el que hace de maestro, tiene un barbijo verde. No hacía falta. La verdad, no hacía falta. No adoctrinen más, son una mierda como gobierno. Babi, el colegio Lengüitas, que está acá, que es uno de los... Es del Estado, pero es uno de los mejores. Entrabas al patio, el patio cerrado que tiene, y tenías de punta a punta, que es gigantesco, un tremendo pañuelo verde colgado. Claro. Y es un colegio de primaria. El INADI. Hay que ponerle... El INADI. Hay que ponerle abajo... Hay que ponerle abajo del pañuelo verde. Si tu mamá hubiese estado a favor del pañuelo, vos no venías a clase hoy. Sí, no sé, me parece que son demasiado chicos. Yo estoy a favor del aborto, Me parece que cada uno tiene que hacer con su vientre lo que quiera. Sí, claro. Pero del Estado tenés que cubrir a toda la sociedad. Pero dejá que... Sí, no una parte. Mira, adoctrinar a un chico es lo mismo que un abuso infantil. Porque a un mayor decide lo que quiere hacer. Un chico no decide. Un chico no, claro. Entonces, adoctrinarlo es lo mismo que un abuso, porque le está metiendo en la cabeza una idea donde el chico no tiene la posibilidad de discernir, porque eso lo está diciendo el colegio. Claro. Mira, eso pasó. En eso, todos los aspectos, no, no solamente no es como un abuso sexual, estoy hablando, voy a aclarar que es terrible. Sí, sí, sí. Un abuso de un cachetazo, un abuso de una orden. Un abuso de poder, claro. Un abuso de poder, exactamente, esa es la palabra. El adoctrinamiento viene incluso hasta en los reclamos, Babi. Yo pasé por un colegio municipal de la Ciudad de Buenos Aires y estaba el cartel de reclamo de justicia por el maestro que murió de COVID. Pero no te cuentan los detalles, no te dicen que fue un solo día al colegio y que es casi improbable que se haya contagiado de COVID en el colegio esa persona, que lamentablemente falleció, pero te lo meten en lo político, en lo partidario. Ahora, falleció un maestro, paremos las clases. No, es el ataque permanente que tienen ciertos gremios de la educación a Ciudad de Buenos Aires contra Horacio Rodríguez Larreta. Lo viste vos recién en la publicidad, igual, lo ven en todos lados el adoctrinamiento. Yo te estoy explicando. Sí. Que a mí me importa un carajo Horacio Rodríguez Larreta, sí. Alberto Fernández, Cristina Fernández. Esa es una guerra de ellos. Me chupa un huevo. Están peleando por un poder que no existe. Por eso te digo, hasta me aburre, porque ustedes que están imbuidos en la política, dicen, ¿te diste cuenta? Pergolini renunció a Boca porque... ¿A mí qué carajo me importa Pergolini? Para mí no es nadie Pergolini. Entonces, el problema es la gente común. Carlos González, no, si Horacio Rodríguez le pega, si le pegan a Horacio Rodríguez Larreta y Rodríguez Larreta le hacen una emboscada en la foto, eso es puterío del más barato, el más berreta. Es la agenda de la política y no de la gente, a eso iba, ¿sí? Las discusiones de ellos me chupan los dos huevos, no uno, los dos, ahora que estamos en Pascua. Y disculpame, Nancy, por lo ordinario, no, pero estoy muy enojado, porque estamos discutiendo cosas. Cristina tiene que ir presa, a ver si nos entendemos. Tienen que juzgarla y si es culpable tiene que ir presa. Nada de hacerse la niña bonita y poner a Tailade y poner a patotear a la gente, querer cambiar el fiscal, querer cambiar... Los que son chorros tienen que ir presos, flaco. Porque también hay que explicarle a la gente que más allá que el gobierno de Macri los dejó mal, la que se afanó el país fue Cristina. Y si no, mirá una documental de La Rosadita, mirá los bolsos de Lopecito, mirá la pila de miles de millones de dólares que se han llevado del país. Entonces digamos las cosas por su nombre, porque de a poco hacemos mucho cri-cri para decir Cristina.
Y volvemos, no, le tienen miedo, no la respetan, no es la líder. Líder que de la mano, del escruche. Yo si tengo una madre como Cristina, quedate en casa y no salga. Bueno, de hecho es la presidenta de una asociación ilícita, así la llaman, digo, la líder. Líder es. Por eso es líder de una asociación ilícita, llena de corruptos como Devido, claro. Como Vudú, que ahora parece Milagro Sala, chorros comunes y corrientes, que encima nos dan órdenes y nos patotean. Y la señora dice cuatro cansadas y le aplaude todo el mundo, los alcahuetes, la aplauden como si hubiese sido un stand-up. Muy graciosa, muy bien. Y nosotros. No, nene, no. Hay que hacer un psicofísico ahí, ¿no? Y te digo más, a más de uno hay que pasarle el hisopo por la nariz. Y es la que impide, Cristina Fernández de Kirchner, es la que impide que se tome la agenda a la gente, que se ocupe el gobierno de los pobres, la inseguridad. No, eso es mentira. Es la que impide porque te impone una agenda, Babi. Eso es mentira, es tu discurso político. No, pero te impone la agenda de la impunidad de la justicia. No, flaco, los pobres se tienen que dedicar, gente que sepa, y los que saben laburan, y los que no saben gobiernan. Son inútiles. Alberto nunca va a abrir una fábrica. Al contrario, se quería quedar con Vicentín. Son chorros. Ellos no apoyan al campo para decir, bueno, en el campo la gente puede ir a... No, son chorros. Se afanan los campos. Entonces no hay agenda acá. Son inútiles. Son gente inútil. Inútil para la política, no. Inútil para la administración de un país, porque son chorros. Es lo mismo que si vos tenés una torre, edificio, y el administrador es chorro. Entonces, ponen la guita para la canilla, se la llevó, no hay canilla. Ponen la guita para vaciar el sótano de agua, se la llevó, se inunda el sótano. Ponen la guita para arreglar los ascensores, se afana la guita. Para fumigar, se afana. Eso es Cristina y Alberto. Hay que elegir mejor, Babi. Ahora, los datos oficiales del INDEC, lo que mencionabas, Babi, es escalofriante. 3 millones de nuevos pobres en el último año. 3 millones de nuevos pobres. Los datos, hace 24 horas que Alberto Fernández no tuitea, que Máximo no escribe nada en redes sociales, que Cristina tampoco se refirió al respecto, no hablan, callan. Y los datos son impresionantes porque comprometen a los lugares en los que a ellos les va mejor y sobre todo los lugares que supuestamente hacen bien las cosas. Conurbano bonaerense, el 51% de los bonaerenses son pobres. La subió Alberto Fernández 15 puntos en un año y 3 meses. 15 puntos, pero para un diario kirchnerista es la pandemia macrista. El título era un chico pobre y era la pandemia macrista. Esos son los resultados. Ayer lo vi a mi amigo el Gato Silvestre defendiendo la pobreza que dejó Alberto, diciendo esto es lo que se viene heredando. Sos inteligente, Gato, hasta un punto. Este dato lo complica al Gato Silvestre. Río Gallegos lo gobierna los Kirchner desde 1991. En 2 años duplicaron la pobreza en Río Gallegos, de 18 a 33,2. San Nicolás, Villa Constitución, debe ser de la zona más rica de la Argentina, 43,6%. Concordia, 50 puntos de pobreza. Gran Resistencia, gobernado también por el peronismo, kirchnerismo, Coqui, Capitanic, 53,6, el lugar más pobre. Y la otra cara, porque estos números hay cosas que no me cierran. Formosa bajó la pobreza. ¿Cómo hizo Gran? Y bueno, es fácil. Vos cerrás todo, decís acá no hay pobre, y la gente del otro lado del alambrado se lo cree. Escuchá, y eso que son países que manejan mucha, provincias que manejan mucha falopa. Acá tengo un mensaje que dice: Babi, te equivocás. Yo con los Kirchner hice mucha plata, me fue muy bien. Ajá. Pablo Dugan. Ah, claro, siempre alguien hay. Es entendible. Hay excepciones. Hay excepciones. Babi, un momento en el que Alberto Fernández, no pasó hace mucho, dijo que iba a abrir la perilla de la economía. ¿Lo querés recordar? Vamos. El trabajo es lo que más necesitan los argentinos. Yo siento que Macri llegó al gobierno y así como vos apagás la luz de tu casa, él bajó la perilla de la economía y la apagó. Hace casi 4 años que los argentinos consumimos cada vez menos. Eso generó que haya más desempleo y que haya más pobreza. En lo que va del año, cerraron 43 empresas por día. ¿Cuánto trabajo hemos perdido así? ¿Y qué hay que hacer ahora en nuestro país? Volver a aprender la economía. Cuidar el trabajo, cuidar el salario y estar al lado de los argentinos.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de... Alberto, haceme un favor. Ponete un barbijo. Dejá de hablar gilada. Lo único, si ustedes analizan a Alberto, desde que decía que Cristina sabía de la muerte de Nisman, que a Nisman lo habían matado, todas las barbaridades que dijo. Todas las barbaridades que dijo en campaña. Y todas las barbaridades que dice hoy. A mí, cuando yo pienso siempre, dentro de 3 años, 2 años y medio, cuando se vaya al gobierno, ¿no? ¿Va a tener vergüenza de salir a la calle? ¿No? ¿Vos decís que no? Yo no, creo, no, ¿qué van a tener vergüenza? No tienen vergüenza ahora de lo que están haciendo, te pensás que van a tener vergüenza después. Yo te digo, Babi, también que el pueblo argentino es un pueblo manso, es un pueblo que olvida rápido. Yo no sé si es porque una cagada más grande viene siempre detrás y te olvidás de la anterior, pero la gente se olvida, vamos a decir la verdad. La gente se olvida. Yo creo que lo único bueno que hizo Alberto en este año y medio fue dejar a De la Rúa como Churchill. Porque todo el mundo decía que el gobierno de De la Rúa había sido el peor gobierno de la Argentina. Claro, cambió. Hoy, sí, pero no recibía órdenes de nadie. Se equivocó solo. Hoy cambió el rango. Primero, era profesor universitario de verdad y muy buen profesor universitario. Con medalla de oro se recibió De la Rúa. Sí, no puesto con el dedo. No. Y tampoco era suplente de cátedra. Segundo, un abogado amigo me contó que el día que asumió y fue a dar una clase para hacer demagogia a la facultad de Derecho. De Derecho, pegó toda la vuelta caminando para que lo vea todo el mundo para adentro. Cierto. ¿Es cierto? Sí. ¿Viste? Para que lo vean y le saquen fuera. La vuelta olímpica, sí. Hizo, en vez de ir al aula. No, además que era el pedo, porque no estaba dando, él no era titular. Segundo, De la Rúa tenía a su esposa, pero no tenía una mujer que lo cagaba a pedo y lo mandaba a hacer las cosas que tenía que hacer, hasta lo mandado. Tercero, De la Rúa se fue con unos mangos, puede ser, pero no se llevó el país puesto. Y tampoco nunca avaló a los corruptos. Cuarto. Nunca necesitó, Alberto, que habla de los multimedios. De la Rúa tenía a Tinelli para sacarlo del gobierno, que era peor que el helicóptero amarillo. Lo humillaron, lo destruyeron, lo hicieron mierda, lo pusieron como fantoche. La gente cuando dice vuelve Tinelli, sí, con él, no sé qué cosa. Sí, con la academia. Sí, yo no, nunca le perdoné a Tinelli. No me parece, a mí Tinelli no me parece, mira, ni triunfador, ni gracioso, ni me parece que es un cogedor bárbaro por el cuarto piso, como le hacían fama en una época, ni que eso. Me parece que fue un golpista del gobierno de la Rúa. Cuando lo humillaron con el oso Arturo. Se le reía porque se equivocó el nombre de la mujer. Ese personaje que entra en escena agarrándolo, claro, de la corbata, que nunca se supo cómo nunca entró. Claro. Arreglado. Yo creo que ha tenido tantas mujeres Tinelli, han pasado tantas por el cuarto piso, que a lo mejor De la Rúa vio bajar alguna y dijo, será esta. Porque un presidente no tiene por qué saber con quién te acostás. Claro. Entonces cuando dicen, va a volver Tinelli a la tele... Digo, ¿qué? ¿Va a haber un golpe de Estado? ¿Van a tener que humillar a algún político? ¿O volverá a bajarle los pantalones a algún candidato para que no gane? O la mesa del hambre. O sea, tener como estadista Tinelli. No, igual te digo, Gaby, que cambió muchísimo eso. Año a año fue perdiendo la temperatura a la vuelta de Tinelli. Vos me decís, vuelve Mirta, vuelve Susana. No, bueno, los medios están todos detrás. Pero lo que te estoy preguntando, sí, el daño. Ah, okay. Misoginia, cortarle la pollera a las mujeres. Daño cultural. Moral, cultural. La degradación de la televisión. Hacer programas en cadena, no permitir que haya ninguno nuevo porque había comprado todo. Tinelli es un dañino total. Es como Diego Birs. Entonces, realmente, esa gente hace mucho daño. Diego Birs, para hacer 678, cobraba fortuna en negro, uh-huh, y hacía mierda la imagen de la gente. Y Tinelli, haciéndose el pelotudo, con gran cuñado, también hacía mierda a la gente. ¿Entendés? Acordate del famoso. ¿A quién fue que le bajaba para atrás? Macri. A Macri. Claro, porque él jugaba para Scioli. Levantaba políticos. Hecho el personaje por Freddy Villarreal. No, pero él sí. Y después usaba a estos muchachos, le hacía un moño y los tiraba porque quedaban todos sin laburo. Claro, lo que pasa es que, yo te digo, Abby, él está dentro de un área de confort que es esta especie de programas de baile, de reality, de pelea, porque, y ya bastante poco número recauda en comparación con sus épocas de gloria.
porque tiene miedo de salir de ese formato y que lo que cualquier otra cosa que haga le vaya peor. De hecho, cada año que arranca, arranca vendiendo el humor, arranca que vuelve el humor, que le da trabajo a los actores. Todos se preparan, se prueban la máscara, están una semana y después los tiene ahí atrás y no los saca. Humilla mujeres con Gladys Z, la tucumana. Gladys la bomba tucumana. Las hace llorar, las se tratan de gorda, de chueca, de todo en el programa de él, se degradan, poniendo como que si sos gordita... son defectuosas porque son todas preciosas. Pero no recibe denuncias. Perdón, y otra cosa. Yo no me olvido de algo que me parece también gravísimo, que es cuando en el Patinando por un Sueño hacía jugar a los enanos, digo enanos porque eran enanos. Se tiraban enanos, hacían sí. jugar al fútbol a los enanos con calzado, como si yo voy a jugar con estas zapatillas botitas que tengo. Me voy a caer, me voy a resbalar, perdón, me puedo partir la cabeza. Y él todos se reían detrás. Los enanos. Pero de una tentada, como cuando vos te tentás de un buen chiste, del mejor chiste que te cuenta, que no podés parar, que te agarrás la panza, de esa forma se tentaban detrás de cámara con ellos. Esto fue Tinelli, es Tinelli. Y entonces a mí cuando alguien me dice, incluso vos, pero vos porque tuvo un laburo, me decís, ¿puede bailar con él? Es lo peor que le puede pasar a la cultura. Tinelli es lo peor que le puede pasar a la cultura. Además, ese miedo implícito... Porque te digo, el miedo implícito a Marcelito. ¿Te acuerdas cuando era? No, Marce. Ya no es. Es que no es nadie, Marce. Marce fue un hecho casual de un momento, fue muy bueno. Fue un fenómeno. El tiragoma, que nos reíamos. Pero después fue un mercenario. Un fenómeno fue. La verdad que sí, fue un fenómeno. Cambió la manera de hacer televisión. Nadie lo discute. No cambió nada. Bueno. Pero quiero decir... Empeoró. No digamos cambió. No, hijo. Te equivocás. Puede ser. No cambió un carajo. Empeoró. Porque veníamos de una televisión donde se traían artistas internacionales, había showman, había stand-up. Hizo una televisión de mierda, berreta, donde había un grupo de loquitos que decían, voy al jurado. Ay, no me llamó Marcelo. Bueno, era una fiebre en un momento. Marcelo me llamó. ¿Y sabés qué? Marcelo te llamó, sí, pero el teatro te abandonó. Porque todos los que pasaron por lo de... Hasta destruyó a Nacha Guevara, flaco. A Soledad Silveira. No se dieron cuenta porque el actor necesita laburar. Pero puso actrices de primera línea a hacer el papel de la payasada que hace él, porque es una payasada. Le subió el pulgar a políticos con muchísima pauta publicitaria que recibió con todos los gobiernos. Hizo oficialismo cuando tuvo ganas, hizo oposición también. Hizo demagogia, lloró por el hambre y ahora no llora por el hambre. Y blanqueó la imagen de, recuerdo yo, en la campaña del 2013 de Insaurralde con Jessica Sirio. Lo blanqueó a Otavis, a pesar de las denuncias de violencia de género de su mujer. Dos cosas importantes ya que estamos hablando del tema. Los sueños que se cumplían cuando alguien ganaba y en una escuelita de charata había que ponerle el techo o hacer un gimnasio o lo que fuere... No sé qué porcentaje, pero muy mínimo se cumplieron. No se cumplían y después las escuelas reclamaban. Sí. ¿Querés que te cuente algo? Conozco pila de gente. Una es Mirta Legrand, otra es Susana Jiménez, Quien Te Habla, Franchella, un montón de gente del ambiente que meten la mano en el bolsillo cuando hace falta. Ni hablar. Y no lo ponen en showmatch. Ni hablar. Solidaridad. El que es bueno adelante de la cámara para tener puntos es un hijo de puta. Vos, cuando haces algo por la gente... Lo haces sin decir a quién. De hecho, algún compañero mío que me ha visto, que viene alguno, me dice gracias, porque yo ni me acuerdo lo que hicimos. Pero los medios son para eso. Son para Susana, en una inundación, creo que fue en la provincia de Santa Fe, hará unos 8 años. No importa, para. Sí. No importa, no entremos ahí quién hizo mejor. Te estoy hablando de Tinelli. Entonces, que vuelva a la televisión Tinelli. A mí, me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Mirá, te voy a decir más. Un día me invitó Campi. Entonces, por favor, vení a Showmatch, vení. Me encontré con el tipo más desagradable del mundo, un amargo, insoportable, pedorro, que cuando se apagan las luces, se apaga el pibe. Funciona con el equipo electrógeno. Se apaga la luz, falso, viste, una mierda. ¿Entendés? ¿No te sentiste bien tratado ahí, digamos? ¿Cómo? Maestro, gracias por haber venido.
Un aplauso para Babi el Checo Par. Se corta la luz y dice, chao Marcelo. Y estaba de espalda, no se dio vuelta a saludar. Pero ojo, no es un resentimiento mío. Se mete el saludo en el orto. Lo que te estoy diciendo, que es sí. Un falluto. No, aparte vos vas a jugarle un juego, le vas a hacer el caldo gordo, entre comillas, porque era la época en que iba el famoso, iba el imitador. Y los tenían ahí, se vestían igual y se hacían una parodia. Bueno, pero no me expliques. Vos te prestaste para eso, no me de buena presté, onda. Fui porque me hincharon las bolas para que vaya. Y yo era un boludo en esa época que iba. Entonces fui. Pero la verdad es que me llevé la decepción más grande. Porque tampoco quiero que toquen la trompeta. No. Pero flaco, te vine a hacer una cosa de onda que ni la cobré. Decime, igual que Nicolás Repeto. Saracatunga, catunga, catunga, saracatunga. Voy al show a Sábado Bus. Claro. Cuando termina el programa, el tipo se va para adentro y te deja ahí plantado como un pelotudo, sentado. Porque es en la fiesta. Pero anda a cagar. ¿Quién sos, pelotudo? Entonces, nosotros engordamos tu forro. Y de esto defiendo a Suar, porque Suar le dio laburo, hizo cosas maravillosas. Hay películas de Suar que las veo y me cago de risa. Suar es un señor, un caballero, y es talento. Educado. Tiene... Suar entra a cualquier estudio de invitado y saluda a todo el mundo, los conocen todos. Pero porque lo conozco yo a Suar desde los años 80, con Maestro Ibaiman. Pero igualmente es un señor porque tiene talento, hace cosas para que laburen 200 actores, produce. Sí. ¿Tinelli qué produce? Y en una época hizo ficciones, que algunas todo fueron día, buenas. Todo el día llorando. Acá hay un tipo talentoso que es el hijo de Palito Ortega, Sebastián. Sebastián, sí. Al que Tinelli... Pero igualmente, te explico, lo veían como el sucesor del Papa. Tinelli era el futuro argentino. Iba a ser presidente. En un momento estaba muy 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 entusiasmado con eso. Después la imagen... Se hizo medir y no eran los ahora, resultados pregunto, esperados. Y también las que bajaban y decían, ay, yo no estuve en el cuarto piso. Era una gracia voltearse alguno arriba, el Chato, a Tinelli. Era una gracia. Viste, vos sos una profesional. Era un pasaje a la popularidad, el pasar por el cuarto. A mí no me llevó al cuarto piso. A mí sí. Nosotros vivimos épocas horribles. Y ya se impuso, vos decís cuarto piso y ya sabes a quién se refiere uno y ya quedó. Épocas del INADI son esas. Sí. Que había que haberlo censurado, había que haberlo metido en juicio. ¿Entendés? Y otras cosas que nosotros todos sabemos. Uh-huh. Muchas. Muchas, y no las decimos. Y hubo una de las chicas que participaba que no se quiso cortar la polita, Carla Conte. Bueno, eso, y quedó afuera. Eso también fue un hecho publicitario. Pero igualmente, te digo... Muchas que se sientan adelante de una cámara y critican al resto. No, bueno, voy a hablar. Pero. Igual quedó a la vista de todo el mundo que siempre fue operador político para quien le ponía pauta, quien le daba apoyo para sus pretensiones personales y demás. Quedó al descubierto. Por eso perdió tanto rating. Esa es la causa. Todo el mundo sabe. No es el pibe bueno de Bolívar, para nada. No es el pibe macanudo de Bolívar. Además, hace 10 años que hace el mismo producto. Más no, pero 10, igual. No, más 25. Claro. Pero igual, no es el pibe divino de Bolívar. Es buen pibe, ¿eh? Ojo, no compren eso porque no es para denostarlo, ni estoy haciendo un programa en contra de Tinelli, que me importa un carajo. Estoy hablando de cómo se engaña a la gente. Ni Cristina es honesta, ni Tinelli es el buen muchacho, ni... No compremos más esa fantochada. Además, desde el humor, ¿cómo caracterizás vos a un político? ¿Lo agrandás o lo minimizás? Porque no es lo mismo vos caracterizar un político como idiota que como un vivo bárbaro que es corrupto. En la Argentina queda mejor un vivo bárbaro que es corrupto, claro, que un idiota como lo hacían quedar a De la Rúa, más allá de todos los problemas que tenía De la Rúa. Pero se caracterizó de una manera a propósito, o como caracterizaron a Macri. Claro. Uno de los quiebres en la relación entre Marcelo Tinelli y Mauricio Macri fue cuando Mauricio va al programa y después cierra yendo Scioli con Karina, que él lo vivió como una traición, o sea, pero Tinelli quería, no lo sabía. Tinelli quería el control de la AFA, quería la AFA, el negocio del fútbol, y Macri no se esa dio. No es la verdad. Esa no es la verdad. Hay otra. ¿Cuál es, Bobby? Es una, la verdad, no voy a decir cuál es, pero es una verdad escocesa. Un tema de pollera. Bueno, en la época de Mauricio Macri habían puesto a la titular de lo que era el RENAR, Natalia Gambaro, una mujer que no sabía un carajo de armas, ni de nada, estaba puesta por De Narváez, dicen. ¿Sí? Y la íntima amiga de Gambaro, la íntima amiga de De Narváez, tenía otra íntima amiga, con la que tiraban al blanco juntos, no sé cómo era.
que la habían puesto también al lado de la oficina de ella. Bueno, esta Gambaro, una buena para nada en el Renar, resulta que había un negocio que nunca se supo con Moyano, que para renovar el legítimo usuario tenías que hacer un psicofísico que era dificilísimo, donde lo pasaba un 20% nada más. Y el resto tenía que volver a pagar 5.000 pesos. O sea, 5.000 pesos como los camioneros. 5.000 pesos cada vez que te dan el caso. El registro, ¿sí? Sí, es un curro terrible. Entonces una vez, yo tengo mucha gente conocida en el Tiro Federal, incluso un primo, y le dijeron, señora, pero escúchame una cosa, usted está promoviendo la ilegalidad de las armas. Entonces contestó Gambaro, hay 3 millones de armas ilegales, que haya 300.000, que me importa. O sea, a ella no le importaba, como Alberto, no le importaba la economía. Por supuesto, antes había habido otra más, en la época de Cristina, que eran los Lanata con doble T. Había estado el hijo de Meissner, también cercano a Aníbal Fernández. Que el negocio, claro, que el negocio era así. La señora, la gente, escúchelo bien esto porque es importante, las viudas tenían un arma. ¿Sí, cómo se apaga esto? Es un congelador. Entonces los asustaban. Tráigalos al Renar, devuélvalos porque si no la pena. La gente llevaba las armas al Renar y las armas buenas, había armas maravillosas hasta de colección, eran entregadas en un circuito ilegal de armas, se empapelaban y volvían a salir al circuito. Y muchas al circuito del narcotráfico y la delincuencia. Con Gambaro pasó de esta forma. Como Gambaro te cobraba tanto el legítimo usuario y no lo pasaba a nadie, la gente llamaba así, no voy a tener un arma con quilombo en casa, y se la regalaba al mecánico, al cuñado, y el cuñado venía otro y le decía, toma, te la regalo, yo para qué la quiero. Y entraban al circuito de la ilegalidad. Por eso hay tantos chorros con tantas armas importantes, pistolas 9, 45, y la famosa Versa Tandem, que se afanaron 2 camionetas de Versa en esa época, y todos los chorros usan Versa Tandem como que es el arma oficial, como es la Versa 9 para la cana, es la Tandem para el chorro, la cromada. Buah. Ahora, resulta que el que subió nuevo, ¿cómo se llama? Soria, Martín Soria. Bueno, está impulsando el desarmar a la sociedad civil, o sea, armemos a los chorros, desarmemos a la sociedad civil. Como si tener un arma, Soria aclaró, porque hay muchos que no son legítimos usuarios. No, lo que pasa es que se vence y es caro. Tengo unos datos, si querés. Dale. Sabés que hay en el país 1.660.000 armas declaradas, pero el 70% de los legítimos usuarios tiene la licencia vencida, porque hasta el año pasado... Era imposible, con Gambaro. El psicofísico era muy complejo y el trámite salía 3.500 pesos. Y después vino la pandemia. Sí, tal cual. 4.800, no 3.500. Sí. Bueno. Y además te digo algo, Gambaro destruyó el Renar, lo destruyó. Y volvió al circuito de armas, y era de la época de Macri, ¿no? Y volvió al circuito de la ilegalidad, cantidad de armas. Por incompetente o por, no sé, un negocio privado, no sé, hay que investigarlo. Hay que investigarla. Yo me acuerdo haberme juntado con gente que Gambaro les hizo la vida imposible y que querían ofrecer toda la información que tenían, toda la documentación, todos los papeles, y era muy difícil encontrar vías de poder que le dieran bolilla a esta gente. En el Ministerio de Seguridad, no se querían meter ahí con lo que pasaba en el Renar. Bueno, el Renar es un gran negocio, en las armas son un gran negocio. Hoy la delincuencia está armada gracias al otrucho que fue Gambaro, al otrucho que son ahora y los otruchos que fueron los Lanata, que en la época de Cristina tenías que hablar con un ministro para que te den la aportación. Pero te decían, ¿vos querés una aportación? Porque hay una cosa que es el legítimo usuario, que es lo que Lagomarsino era el que de Lisman, digo Lagomarsino. Hizo la conferencia de prensa para no involucrarse, así que como él no tenía aportaciones al legítimo usuario, la llevó descargada para sacarse ese coso de encima. De una conferencia para explicar cómo portó el arma para que se mate Lisman. Mate según lugar. En la época de Cristina,
que ellos se apoderaron del RENAR. Sí, que impulsan una de desarmar también, que destruían las armas y después aparecían en el circuito de la delincuencia. Porque las armas que destruyen son esos revólveres oxidados, los PASPER, los revólveres que usaban las custodias, los country, todas esas mierdas. Pero las armas buenas se las quedan. Ametralladoras, FAL, fusiles, alemán, ¿cómo es? El Mauser, todas esas armas. Había señoras, por ejemplo, de Barrio Norte, que los maridos eran cazadores de alta casa, que han llevado armas que cuestan hoy en el mercado mínimo $15,000. Y se las han dejado y le dieron 180 pesos por el arma y volvían al circuito. De hecho, a mí me encantan las armas. Me habían ofrecido para coleccionar. Yo no colecciono, pero me gusta el negocio porque el arma es como la droga. Es un negocio sí, subterráneo. Claro. Bueno. Debe ser el segundo. Armaron a toda la delincuencia con armas de primera. Antes los chorros robaban con revólver. Mira, te voy a contar. A mí, yo no estoy muerto por un arma alquilada. A mí, cuando me roban con una Heckler, una Sig Sauer y una Glock. Los tres. Y una escopeta 1270. El que me tira al cuello, Lucas Vázquez, que todavía calculo que estará preso. No sé si no salió por la pandemia, pero la última vez lo había alargado la doctora, no me acuerdo cuánto. La jueza, una que la iban a poner de camarista, y lo agarraron robando en Vicente López. La policía municipal de Vicente López lo agarró fanando y yo no sabía que estaba libre. Lo había alargado la jueza Chomnies. Un desastre. San Isidro, jueza de menores, un desastre. Garantista. Y ese pibe, Lucas Vázquez, una mierdita, que la vida nos va a cruzar en algún momento, ese pibe Lucas Vázquez me tiró al cuello con la Sig Sauer. Me tiró y no salió la bala. Volvió a cargar y ahí es donde empieza el quilombo. ¿Por qué no salió la bala? Porque esas pistolas son de alta precisión. Y como ellos alquilan las balas en la villa y te dan una bala Winchester, una bala Browning, claro, una bala... Cualquiera. Claro, se traban. Claro. Entonces me salvó la vida eso. Pero este hijo de puta, no solo que tiró la corredera, sino que la bala que cayó la levantó del piso, que fue el tiempo que tuve para pensar qué hacer, y se la metió en el bolsillo porque si no la tiene que pagar al que le alquila las armas en la villa. Claro. Porque en la villa te dice así, ¿qué querés, pibe? ¿Cuánto tenés? Y yo tengo 2.000. ¿Qué te pasó? ¿Te cortaste el pelo? Tengo 2.000 pesos. Y 2.000 pesos te doy una 22. Y si no, tráeme un Rolex y te doy esta 45. Así es el negocio de las armas. Está lleno. Está lleno. Una vez me acuerdo que comisario, ex comisario Rebollo, fui a una comida con Pagano hace muchos años a la brigada de investigaciones de Tigre. Estaban todos los comisarios, me querían conocer. Entonces digo, es una vergüenza en la Villa La Cava la cantidad de armas que hay. Entonces me dice Rebollo con un caradurismo, porque él estaba a cargo de la seguridad de San Isidro, está en la Villa La Cava, no hay un arma. Bueno, me fui con una cámara y lo filmé y lo pasé por televisión. Único programa. Me levantaron después. Pero me acuerdo que un tal Carancho, en la calle Neyer, me llevó a la casa, levantó una madera del piso, corrió a la cama de la abuela, había FAL, Itaca, pistola 45, lo que quieras alquilar. Entonces digo que antes de hablar que nos creemos que la delincuencia es una casualidad, no hay una casualidad. Hay toda una tapa de olla que no es de la policía. El tapa de olla es del gobierno. Porque acá confundimos la policía con el gobierno. Mucho puntero de la Villa La Cava. Mucho puntero a Villa Uruguay. Mucho puntero a Villa 31. Tipos que manejan la falopa. Son los que manejan también el alquiler de armas. O sea, agarran al pibe de 12 años. Le dan el arma y la falopa. Y salí a laburar. ¿Entendés? Y esto no vi que ningún gobierno, ni el de Macri, ni el de Cristina, bueno, ni hablar, ni este, fueron a correrle la gorra al Brian, pero no me preguntaron qué hace Brian ahora, se está afanando. Por eso, y vamos a investigar los negocios de la municipalidad de Merlo. No, Moreno. Moreno. La guita que se maneja. Creo que es la hermana de la intendenta que se compró un departamento con guita de la Fundación Evita. ¿Sí? A ver, démelo.
Sí, sí, te cuento, mientras busco esa nota, que está el tema en debate, Babi, el tema de las armas. Está el diputado neuquino Francisco Sánchez, que es el que propone la flexibilización para la tenencia y la aportación, no solo para la tenencia, para la aportación, porque está tomando una idea que fue la misma que planteó Bolsonaro en Brasil. Algo parecido a como es en Estados Unidos, bueno, ¿no? Que la gente... Por supuesto, pero siguiendo algún tipo de control lo puede hacer. ¿Vos te crees que este gobierno te va a permitir? Difícilmente, pero el planteo está hecho. El chorro puede llevar un arma, el ciudadano civil no. Están queriendo desarmar, o sea, que si entran a tu casa a querer violar a tu hija y a matar a tu mujer o a vos, vos tenés que ponerte vaselina en el culo. Esto es lo que quieren estos guachos. Sí. Ariel Fernández, ¿sabés qué? Fue un rumor que corrió fuerte por Moreno sobre la intendenta María Fernández. Ella funciona en la Dirección Nacional de Migraciones, cuando estaba en esa área, con una custodia, con patrullero todo el santo día. Y sí se hablaba mucho de negocios, no solo de ella, sino de la familia, Babi. Mira. A ver. Tengo que desarrollar esta nota, ¿vale? De la mañana noche. Trabajar. Me gustaría que la hubiese elaborado para hoy, pero sí, estás echado. Bueno. ¿Qué tenemos, Nancy? Mensajes de la gente, Babi, 1150-268-630. Allí nos pueden escribir o dejarnos mensajes de audio cortitos, de no más de 30 segundos, o seguirnos en vivo en el canal de YouTube, que estamos allá, Babi Echecopar Oficial. Hola, Babi, dice, qué hermoso es escuchar tu programa, cuánta verdad en todo lo que decís, dice Norberto. Y Susana de Quilmes, querido Babi, como dijiste anoche, antes los pobres eran gente digna. El botellero te daba moneditas por las botellas vacías. Claro. Ahora, si pretendés que un carrito se lleve las botellas y cartones, tenés que pagarles. Claro. Pero además, son dignos los pobres. Les saca la dignidad al gobierno cuando los margina y los pone a comer basura, ¿no? BSM, Baterías y Accesorios, le quiero agradecer, pues la verdad, te voy a contar, este muchacho es muy gaucho, una familia maravillosa. Y me consiguió dos baterías que yo no conseguía, esa es la verdad. Y una persona hoy que se mueva por vos, que te la lleve a tu casa. Hay que agradecerlo. Por supuesto. Está en la avenida Boulogne-sur-Mer, 2195, esquina Posadas, Don Torcuato, barrio Baires Tigre. Tiene las mejores accesorios y baterías, la verdad, y unos precios. Bueno, él lo que ayer me dijo, ¿por qué no pedís al aire que si tienen cascos de batería que tiran, me los traigan? Porque no puedo estar comprando nueva batería porque la gente no me devuelve los cascos y no me la fábrica no me la devolver, claro, ¿no? Cuando la compras. Si usted está en Don Torcuato, llévele a mi amigo por la gauchada que me hizo, a Boulogne-sur-Mer, 2195, esquina Posadas, Don Torcuato, las baterías viejas. Y hasta se va a llevar un regalito, pero necesita los cascos. Baterías BSM @hotmail.com. Vaya, conózcalo, tiene cosas maravillosas, ¿verdad? Conocí un amigo. Bueno, ¿qué decías? Hay una noticia que a mí me llama poderosamente la atención. Recién la estaba confirmando, que es un decreto que sacó hoy el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Después del escándalo del vacunatorio VIP en el Calafate, las vacunas que se hizo frenar un avión de Aerolíneas Argentinas para que lleguen al Calafate, llegaron al Hospital Samic del Calafate. Bueno, la directora de ese hospital, Verónica Paola de Cristófaro, hoy fue nombrada subsecretaria del Ministerio de Salud de la Nación. A mí me llama la atención. Es realmente sugestivo porque la justicia está investigando, la jueza Capuchetti, qué pasó si existió un vacunatorio VIP. ¿A quién le mandaron esas vacunas en el Calafate? Y la persona que debería dar explicaciones, hoy la premiaron y es funcionaria nacional. Obviamente no es una médica cualquiera, como ves en esta foto. ¿Con quién está? Con Cristina. Con Cristina. Bueno, Capuchetti investigue. Pero Capuchetti, una ponga, investigue. Mire que usted está en lugar de Yarvide. Fíjense que el futuro que tuvo Yarvide por bancar a los K. Traten lo posible de bancar al pueblo. Ahí que tiene que salir a hacerlo mandado. Babi está pidiendo la declaración testimonial del director del Hospital Posadas. Del Posadas salió la orden para
que frenen ese avión porque tenían que llevar ese paquete especial a el Calafate con las vacunas que denunció Caña, le están pidiendo la declaración testimonial a Alberto Maceira y al jefe de monitoreo también, que es un hombre de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, Gustavo Baut, nombrado hace 4 años atrás. Hago una pregunta, Nancy, ¿no te parece que hay demasiado manoseo, barro, mierda con las vacunas? En cambio, si algo transparente, por supuesto, es todo un manoseo, se llevan paquetes, traen paquetes, dice que se vencen 300, hay que ver si se vencieron o se las dieron y metieron agua dentro del pomo. Uy. ¿Sabes cómo metes agua? Con la jeringa, como sacas así el como líquido sacas, lo pones de nuevo. Claro. Hay que ver, sí. Lo del Calafate está claro que fue una orden bien de arriba, a alguien tenían que vacunar, llevaron esas vacunas especialmente. Y a pesar de lo que diga Bisotti, que el vacunatorio vi fue una persona, yo a Bisotti, no se está tomando por pelotudo. Yo a Bisotti, si me dice buen día, salgo con el paraguas. No le creo nada. Viene de la rama de Ginés González García, un incompetente y un corrupto. Discúlpeme que se lo diga, pero usted sabía que se estaban vacunando con la vacuna robada y no hizo nada, señor. Y además un incompetente porque dijo que esto era una gripecita, que le preocupaba más el sucundungo, el dengue, qué sé yo. Bueno. ¿Qué tenemos, Nancy? ¿Qué dice la gente? La gente se está comunicando al 11-50-26-8630. Hola, Babi. Lamentablemente no tenemos políticos que construyan, sino políticos que destruyen. Tengo 58 años y jamás vi a un gobierno con tanto odio y egoísmo hacia su pueblo como el actual. Que hablen las urnas y que despierten los dormidos, por favor, dice Inés de Lanús. Que esto es la mejor forma, esto es la mejor forma de darse cuenta, va a ser en las urnas. Lo malo es que están haciendo lo imposible. Exacto. Para que no haya urnas. Bueno, pasamos de intentaron instalar la idea de que la oposición estaba de acuerdo en el traspaso por un mes, como si un mes solucionase algo, y ahora se empieza el rum de que en realidad el oficialismo quiere suspender la elección. No hay fecha. Están viendo, bueno, se votará cuando la pandemia lo permita. No, señor, se va a votar en tiempo y forma y fecha, y le obligamos a la oposición, si algún día quieren ser concejales de comunales nada más, que pongan los huevos arriba de la mesa, déjense de pavear, que yo lo quiero a Mauricio, yo lo quiero a Larreta, júntense y elecciones tiene que haber el día que la Constitución dice, no rompan más las pelotas. Nancy se va de vacaciones. ¿Te parece que podré irme, Babi? No, te propongo ir conmigo, pero estás con tu marido. ¿Vamos los tres? No, porque el auto es para dos. Mío. Así que lamento. Bueno, que después que él... Vayan ustedes y me cuentan cómo la pasan. Es como en la época de Menem, que algunas mujeres la subían al avión de Menem a hacer el viaje con los ministros y dejaban a los maridos abajo y con el marido iba a subir. Decían, ya está, no hay más lugar. Ya está completo. Ok, vayan ustedes, llévenla a ella que no conoce. ¡Ay, Dios! Y le daban como... Le tenían que hacer perno y buje cuando volvía. Sí. Nada, que me voy a Mendoza y estoy preocupada. Yo estaba preguntando a los muchachos a ver qué pasa, si lo vuelvo a suspender por tercera vez mi Mirá, viaje. No se sabe, Nancy. No, ya sé, ya porque sé. No sabe el gobierno si nos va a cagar ahora o el o lunes. O más adelante. Claro. Entonces, voy por a esperar ahí, el lunes a ver si... Te quedas a vivir en Mendoza. No estaría mal, ¿eh? Mirá, después tengo que sacar pasaporte para venir a ver a mis viejos. Claro, no, es que no los ves nunca más. El gobierno argentino se encarga de desunirte y nunca más te encuentras con nadie. ¿Viste? Hay gente que ha muerto sin ver a los hijos, sin ver a los nietos, porque le afanaron la vacuna. Y después el velorio de Maradona y chao. después te sacan del ostracismo de estar metido en tu departamento y hacen un velorio monstruo de Maradona, donde aparece Alberto con el megáfono, organizando a la gente y rompiendo el busto de Irigoyen. De paso, cuando entre el ganado. Lo que sí, Babi, le recomendaría a Nancy que viaje de día a ver si le pasa que hay montículos en una ruta, como ya pasó en la cuarentena anterior en San Luis. Se le desfiguró la cara a Nancy. No, sí, ya estoy. No, pero es verdad, una persona falleció y nunca el gobierno dio la explicación manejando, yendo a ver a su familia y habían puesto montículos que nadie había señalizado. Miren en la ruta. Allá está el Cerro del Cóndor, ahí está el Paso de los Andes, allá está el Montículo Fantasma. Así, son lugares turísticos que inventamos nuevos. Las fronteras internas. Claro, el Bache de la Gloria, el Pozo de los Petroleros. Me están desalentando, chicos. Por tercera vez creo que o cambio de destino o me olvido de las vacaciones. No, andate a otro lado más lindo. Ya tiene todo pago. Tengo todo pago desde hace un año. Andate a Avellaneda. O sea, es que... Yo denuncié hace 2 años. A mí me da vergüenza a veces
decirlo porque parezco el yo-yo de los viejos boludos, siempre cuando nos ponemos viejos y boludos en este ambiente, decir, yo le dije a Cacho Castaña que humedad en el café. Y él hizo café lo más. No, yo denuncié Río Turbio como uno de los lugares donde Lázaro Báez tenía tres campos. Denuncié, no sé si alguno se acuerda, tampoco importa, Río Turbio como uno de las bóvedas de la guita afanada, que me había llegado, no sé si es verdad, que a la gente que hizo la construcción de la bóveda de bajo tierra, porque no es que entierran con tierra, son bóvedas donde no pasa la humedad ni nada, los habían llevado a pasear por los Andes con una camioneta y los dejaron arriba de la cordillera y se volvieron, cosa de que no hablen nunca donde estaban. Me la dejás picando, Babi, para ahí que... voy, pará, ahora te arrasco. El tema es que ayer en Río Turbio, donde yo denuncié hace 2 años, y que lo llamé al juez este que murió, Bonadío, y me dijo, disculpame, a esta hora, un domingo, estoy comiendo. Mm. En cambio, decime qué pasó. A lo que le dije, anda a cagar, y nunca más le di bola. Y lo llamé a Stornelli. Llamame a Stornelli, Silvina, llamame a Stornelli. Stornelli, al aire, el fiscal. Decirle que es nada más que para hablar de cuando yo le hablé de Río Turbio. Bueno, y ahora, a continuación, con esta picazón que tenemos, después de 2 años, el boludo de Babi lo dice el boludo de Gasulla. Sí, porque encontrar es de película, es increíble. Es increíble. Encontraron todo un montón de papeles enterrados allí en Yacimiento Carbonífero Río Turbio, documentación de la gestión anterior de la época de Cristina, de Atanasio Pérez Osuna. Se habla de documentación que data de 20 años de gestión. La enterraban, ¿y cómo lo encontraron? Porque estaba la pala, estaban sacando para instalar un cable de fibra óptica. Esto lo confirmó el propio interventor de Río Turbio, que es Aníbal Fernández. Bueno, si buscan un poco más, van a encontrar plata. Aníbal Fernández encontró esas cajas. Tres campos, escúchame más, te cuento. ¿Qué pasa? ¿Qué querés decir? Me causa sospecha que Aníbal Fernández encuentre las cajas y lo declare aparte. ¿Esto no perjudica a Cristina? Y sí. Pero también, Aníbal perjudicando a Cristina, lo que pasa, por ahí digo, le habían prometido algo y no se sabe lo que pasa. Hay varias internas, no es lo mismo Aníbal que este Pérez Osuna. Hay muchas internas en el sur. Bueno, yo te voy a contar, son tres campos de Lázaro. En uno me dijeron, no sé si es verdad, pero yo puedo reservarme la fuente, que no me acuerdo ni qué fue. Pero me dijo, hay bóvedas con guita de la Fano. En ese campo yo ni conocía, ni sabía que existía Río Turbio. O sea, sabía, pero también hay el campo de un ministro ahí al lado. Y me contó la anécdota de que, le digo, pero no lo sabe la gente del pueblo, de que desaparecieron. No sé si es verdad, si es mentira, pero si un día llega a ser verdad, acuérdense que lo dije yo. Y si es mentira, putenme. ¿Te acordás cuando hablamos sobre el cumpleaños de el gitano? Que estaba también Rudilloa. ¿Me esperás toda un esa poco? Gente. Sí. Tengo que ir a la noticia de verdad, no las boludeces que dicen ustedes. Escúchame, ¿qué me decías? Vamos por lo de Mariel Fernández. Sí. Bien. ¿Sabés que hay movimientos de dinero que son extraños en Moreno y todos apuntan hacia Mariel Fernández y los fondos que fueron recibiendo durante, particularmente durante los años del gobierno de Mauricio Macri a través de Carolina Stanley, fondos que iban hacia el movimiento Evita, ¿sí? Y que el movimiento Evita se supone que lo utilizaba para su gente, para hacer acciones sociales y demás. Esa Carolina Stanley repartió guita, lo boludo. Sí, bueno, fue una decisión que tomó el gobierno de Macri con todos los movimientos sociales. Pero tenía que haber tenido alguien también, como en el RENAR. No hubo demasiado control ahí. Sí, no hubo demasiado control. Ninguno. ¿Sabés que se habla particularmente de una operación inmobiliaria en el edificio Alef 2, que es queda en la calle Nemesio Álvarez 360, en donde fue vivienda de Mariel Fernández durante mucho tiempo? ¿Y cómo, qué pasó ahí? Ese edificio con un valor fiscal de $120,000, después a través de una escribanía muy, muy, muy conocida ahí de Moreno, el hermano del intendente, en representación de la cooperativa Ayelén, comenzó los trámites para la compra. ¿Sí? El hermano del intendente es Emanuel Fernández, es el actual secretario de Educación. Durante el trámite de la gestión,
sin motivo, por lo menos sin explicaciones, porque no hay ninguna investigación, por lo menos hasta ahora, ningún fiscal investigó esto, Babi. Ese edificio que es tiene planta baja, tres pisos y una terraza utilizable, queda a nombre de Elizabeth Fernández. No, los Fernández. Los Fernández. Nos están haciendo mierda la Argentina, los Fernández. Fernández. Elizabeth es la hermana, la otra hermana de Mariel. De Mariel Fernández. Todo en familia. Tal cual. Y luego apareció en escena también un fideicomiso, que es el grupo SAC, en donde está incluso relacionado Festa, el anterior intendente de Moreno, junto con Mariel Fernández y otros personajes de este movimiento Evita, que están también haciendo compras, operaciones inmobiliarias. Festa, como, qué fantástica, fantástica esta Festa. Una Festa de dinero. Ahí se mudó de ese edificio donde vivía originalmente Mariel Fernández a otro en Villa Justina, queda en Castelar, y eso es una es un emprendimiento inmobiliario de fondos chinos. Te digo algo, esto es solo la punta de un montón de operaciones. ¿Por qué no investigan a Mariel Fernández? Vendría bien, ¿no? Con estos datos. Yo se lo acabo de pasar, esta investigación, que te digo acá, de quién es el periodista. A ver. Digo, como para que tome nombre quién fue lo que lo investigó. Dame un segundito. Gustavo Ladelfa es el periodista que lo investigó. ¿A quién se lo mandó? Yo se lo pasé a la doctora Jimena Castiñeira Arce, que es con la que hacemos pedidos de informes, a ver, denuncias. Informe. Porque yo tengo pilas de malas noticias de Mariel Fernández. Sí, nos está escuchando la doctora, así que... Desde antes, de que mintió con el Brian, que era su ahijado, y que Alberto se puso la gorra. Hasta gente que me mandó ella a romper la radio... que manejaba de Merlo, del Grupo Evita, mandaban a los que estábamos en contra a destruirnos, a rompernos. Bueno, patotera, además. Entonces quiero saber todo, porque la verdad que la intención mía es encontrar la punta del hilo para que la gente se dé cuenta quién es Mariel Fernández y los negociados. Además, quiero saber quién es el que libera la falopa en Moreno, el que libera la toma de terreno. Los que te permiten que si tomas un terreno puedas edificar porque la municipalidad te lo permite. Los femicidios en Moreno, los robos, los atracos, el choreo en Moreno, las zonas liberadas. Por eso, bueno. Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Quiero decir que Diego Valenzuela está considerado entre los mejores intendentes, si no el mejor de la provincia. Bueno, Diego, ¿cómo estás? Hola, Babi, un gusto saludarte, gracias por llamarme. No, por favor, digo, es un ayer te llamé y no contestó nadie, pero hoy te llamo porque quiero saber, primero, si la banda de Mameluco, que era de que el hijo del ex intendente fue investigada, porque la banda de Mameluco era de San Martín, del narcotráfico de San Martín, y después parece que el hijo del ex intendente, donde vos estás, de Santos Lugares, se había apoderado de esa banda. Y tenía galpones con autos truchos. No sé si supiste algo de eso. Sí, acá desde que yo llegué empezaron a cambiar las cosas, Babi. Mirá. La policía bonaerense no depende de mí, pero estamos atrás siempre de cada denuncia que hay de desarmadero, de robo de auto, de droga, y lo trabajamos directo con la fiscalía. Acá no puede haber impunidad y el cambio es meterse en serio en este tema también. Muy bien, muy bien. Quería saber eso, nada más que anecdótico. Bueno, gracias a Dios que te metiste. El tema segundo es, ¿qué hacías en la foto? ¿Estabas en la foto? ¿Cuál? ¿En la de... ¿No estabas en la foto de los intendentes? ¿En la foto de la Rosada? Ayer. No, sí. No, ah, no. ¿Qué opinas de la foto? Y no me gustó. Primero porque ahí fueron Tondo y Jorge Macri a una reunión de obras y terminaron desde el oficialismo planteando el tema de las PASO. Y me parece que eso vulnera la confianza. Si vos vas a hablar de obras, hablar de obras. Pero si vos vas... ¿Quieres hablar de la elección? Si vos vas y te dices, sacate una foto... ¿Te la sacás con ellos? Bueno, el tema ahí era de obras y son fondos para todos los municipios, Babi. Para los 135, incluidos los 58 nuestros. Entonces, si eso es bueno en las obras para nuestros vecinos, puede haber foto. Ahora, el error o el problema es haber metido el tema de la PASO por la ventana y después operado en los medios para hacer ver que era una negociación o un acuerdo que no lo era. Ahora, te pregunto, ¿no? Estoy muy herido con esto. Voy a ser honesto, yo lo vi anoche al intendente y le dije, mañana te llamo para hablar de esto. Estoy muy herido y hablo con los... Yo a Jorge Macri lo adoro. Y a Ritondo ni hablar, son amigos de hace muchos años. Ellos no sabían que se iba a hablar de ese tema. Claro, no era el momento ni
el ámbito adecuado. Ayer lo quise sacar a Ritondo, pero operaban al hijo, que espero que esté muy bien. Pero te pregunto, yo como ciudadano no quiero que me cambien la fecha de elección. Primero porque el virus no se va a ir en 2 meses más, después de la fecha que ponen ellos. Y segundo porque sé que es una trapisonda porque van a perder. Mira, ahí lo que te diría es que nosotros no podemos posponer la democracia, es algo obvio, demasiado importante. Claro. Entonces tendremos que buscarle la manera y el protocolo para poder hacerlo. Y no puede ser el oportunismo de un sector de la política. Y de última, si lo querés plantear, tiene que ser en el Congreso y con los líderes partidarios de cada uno de los partidos Juntos por el Cambio, no en una reunión con dos personas que van para hablar de otro tema. Porque además el tema es este, ¿no? Demasiado interés en posponer, demasiado interés, justo de ellos, cuando de golpe en los supermercados es lo mismo que una elección. Se va uno, entra otro con el chango, se va uno, entra otro con el chango. No es un foco infeccioso, es una elección. O sea, si se están permitiendo algunas actividades, creo que algo tan importante como una PASO, como una elección a diputados, senadores, no se puede decir, no la hacemos el 4, la hacemos el 28. Es una payasada. Yo comparto, de última hay que discutir el protocolo, no puede acumularse la gente, especialmente los adultos mayores no vacunados, en una cola para votar. Habrá que abrir más mesas, más escuelas, para que haya menos gente concentrada. Pero hay que hacerlo. Y hay que, sí, pero los adultos mayores los acumulan para ir a cobrar la jubilación, para ir a vacunarse, para ir a los hospitales, para ir al médico, para ir al supermercado. Los adultos mayores los amontonan siempre. Por lo y mismo. Además, sí, no están vacunados suficientemente. La provincia está en el lugar anteúltimo en el porcentaje de adultos mayores vacunados, más 60 años. Y además, a los que se podían vacunar se las afanaron, o sea, que son después del robo de las vacunas, están hablando de una cuarentena donde no puede salir nadie, de posponer las PASO, me parece una falta de respeto, hasta pienso que las robaron a propósito, para no vacunar a los mayores y que no voten. Y mira, hay pocas vacunas y no está claro el sistema de prioridades, en la provincia y en mi distrito en particular. Para mí hay que vacunar primero, antes que nadie, a los adultos mayores, a los grupos de riesgo y a los trabajadores de la salud. Todo lo demás, viste, esos que hacen telemedicina, los jóvenes que están en el Estado, tienen que esperar porque no son la prioridad desde el punto de vista del grupo social. Hay, en este momento, yo creo que estamos en un momento muy álgido, la sociedad está podrida, está cansada, no quiere escuchar más políticos ni promesas. La sociedad necesita... ¿Viste? Es como esos mundiales que se juegan que necesitamos un gol. Queremos ver que algo pasa por la gente. Lo único que pasa es que tenemos un 12, un 15... ¿No? ¿Cuánto tenemos de pobre? Un 52%. El conurbano, 52. 51%, sí. Y en el total país, 42%. Por eso. Estamos cayendo barranca abajo y estamos destruyéndonos y no escuchamos una propuesta. Lo único que importa son las PASO, a ver si gana Máximo, a ver si gana el otro... Tienen otro discurso completamente, anoche lo hablábamos con vos, creo. El discurso del político es completamente diferente al discurso de la gente que está esperando abajo. La política tiene que sintonizar con la gente porque es su única condición y naturaleza. La política no se puede escindir y separar. Vos hablás de la pobreza y de las propuestas, ¿no? Yo ayer le mandé una carta al gobernador y hoy lo chateé y le dije, Axel, te mandé esta carta. Que es con una propuesta, justamente, para ver si la podemos conversar. Ustedes decían que tenemos 51 de pobreza, que es 54 en el último trimestre. 54, Babi, mucho más que en el NEA y en el NOA. ¿Viste que siempre se dice que la pobreza está en el norte? Sí. Con los números y con la realidad, te digo, la pobreza hoy está en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, producto de la inflación, del retiro del IFE, de que no hay condiciones para crear laburo, nadie invierte, el PYME tiene miedo de contratar a alguien por el juicio laboral que después le pueden hacer. Entonces, eso hay que darlo vuelta. Yo le mandé al gobernador una propuesta que pida al presidente que el conurbano, que las pymes e industria del conurbano ingresen en el régimen de promoción industrial, porque te dan un descuento de hasta el 80% para los nuevos trabajadores. ¿Pero vos te contestó? Me contestó en el chat, me dijo, interesante, ojalá lo podamos conversar. Porque acá el tema es crear laburo. La respuesta es de una inocencia. Yo me hace acordar a... un amigo mío que de la mesa chica del presidente dice, no escucha a nadie. La respuesta no es interesante, sería hagámoslo,
Valenzuela, me parece. Por lo menos sentarnos a conversar, claro. Porque me parece injusto que el Gran Buenos Aires, que tiene más pobreza que el norte, no esté en este sistema de promoción industrial para crear más laburo. Ahora, ¿vos crees que a la política argentina le importa a la gente? ¿O le importa el poder? Yo creo que hay de todo. Hay política que está pensando, mirándose el ombligo, en sobrevivir, en mantener el cargo, digamos, en lo propio. En la política pensada como un egoísmo, como una carrera de cargo. Y después hay muchísima gente genuina que ve a la política como un servicio público y que quiere ayudar, que quiere que sea la herramienta para que la gente viva mejor. O sea, que yo sé de tu honestidad, como la del intendente de La Plata, como de Macri, de Pose, el intendente de Tigre, yo los quiero. La verdad que son tipos con los que hablas y tienen proyectos, hacen cosas, laburan. Pero la verdad es que arriba, más arriba de la intendencia, ya la intendencia quedó en un lugar muy chiquito de la política. Hoy se juegan las grandes ligas, Cristina, Macri, Alberto, se nombra a Máximo. Yo creo que a esa gente le importa un carajo el bienestar popular. Yo creo que están tan preocupados en el poder, en limpiar las causas penales. Están más preocupados en Comodoro Py que en la villa. Bueno, hoy tenemos lamentablemente una terrible polarización y parece que la meta de algunos dirigentes políticos sea lo suyo personal. Y la única meta de nuestro laburo es mejorar la vida a la gente. Yo quiero protagonizar más allá de mi distrito, que quiero ver bien a 3 de febrero y laburo todos los días para que eso suceda, sí salir a una discusión más nacional, más provincial, no por los cargos, sí para estar presente en estos debates del lado de la gente. Valenzuela, ¿cómo le va? Ricardo Benedetti lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo se logra un equilibrio en la relación con el gobernador si la campaña de vacunación la tiene a cargo la Cámpora? ¿Qué pasa en 3 de febrero con esto? Bueno, la vacunación es toda provincial, la inscripción, el turno, la ejecución de la vacuna en sí misma, ¿no? Nosotros queremos participar, queremos colaborar. No puede haber una vacunación para los distritos del Frente de Todos y otra distinta para Juntos por el Cambio. A mí me gusta que se vacune mucho la gente de Morón y de Burlingame. Yo se lo he dicho a los intendentes que tengo buen diálogo con ellos, pero están en el doble de porcentaje de vacunación que nosotros en 3 de febrero. ¿Le retasean las vacunas a 3 de febrero? No, pero están vacunando menos intensamente, o hay menos vacuna, y cuando nosotros decimos queremos participar y poner un vacunatorio municipal o un polideportivo para que se vacune, por ahora no nos contestan. En cambio, en otros municipios lo hacen. Entonces hay pocas vacunas y después hay cosas que no están claras. Nosotros queremos que la gente se vacune para que recupere la esperanza, pero la vacunación no puede ser un tema militante o partidario, tiene que ser un tema institucional. Una política de Estado. Vale. Perdóname, acá me escribe Agustín Rodríguez, el servicio público, el doctor Agustín Rodríguez, el servicio público debe ser remunerado criteriosamente si no se promueve la profesionalización de la política. Por eso se quedan de por vida. Bueno, es un buen punto. Es un buen punto, así es. Mandáselo a Kicillof, así te dice. Qué interesante. Qué interesante. ¿Y qué querés? ¿Vos me preguntaste? No, perfecto. Vos sabés que yo te quiero mucho y además fuimos colegas, somos colegas, más allá de que seas un gran intendente. Bueno. Valenzuela, Luis Gasulla, lo saluda. Recién mencionaba los datos de la pobreza, ¿no? En el conurbano. 3 de febrero, ¿cómo está en ese sentido? Porque una cosa es Santos Lugares, otra cosa es otras zonas del distrito, del municipio. ¿Cómo se contiene a la gente, ¿no? Con una pobreza que de dos personas uno es pobre, una marginalidad que va en aumento, la inseguridad. ¿Cómo se contiene? ¿Tiene temor a saqueos? No, temor no tengo. Hay una red de trabajo social y de presencia en los barrios funcionando, que eso es diferente que en el 2001. Sí, me da dolor y tristeza que no lo estemos pudiendo resolver. Vos pensás que hoy una canasta para no ser pobre es 51.000 pesos para cuatro personas. Que no es nada, no es nada. Y el que junta 55, 58, 62 también la pasa mal. Para y el que junta 120 también, Valenzuela. Y ni hablar, miren este dato, el salario de un peón, 20, 25 mil pesos, más o menos, ¿no? El tipo se levanta, o la chica, todos los días, le mete garra, tiempo, gastos de viajes, de comida, y después ve que una persona con el potencial trabajo, la UH, la tarjeta, el SAE, la ayuda escolar, junta más que él. Entonces tenemos que volver a poner el incentivo del lado del trabajo. Y hay otra cosa, Valenzuela, hay otra cosa. La gente que ve, por ejemplo, los videos de cómo se afanan miles de millones de dólares en la Rosadita o en los bolsos de López,
Y encima tiene que volver a votar a los chorros, porque si no le sacan la tarjeta para ir a comprar al almacén. La falta de dignidad de la persona utilizada, ¿no? Yo siempre digo, Babi, que la esperanza de una familia laburante, humilde, no puede ser ir a la ANSES a pedir un subsidio o tener que militar en un movimiento social. Tiene que ser el estudio del laburo. Y eso es lo que hay que construir. Hoy tenemos un momento difícil, mucha inflación, no hay creación de trabajo, la macro está desordenada. Para mí habría que buscar un acuerdo mínimo entre los partidos políticos para defender algo, o sea, trabajo. O sea, te lo traduzco. Con los sindicatos también. Te lo traduzco. Dejar de pavear y gobernar para esa gente. Por lo menos para esa gente, no para mí ni para vos. Gobernar para la gente que no tiene nada de nada, de nada. Y en esa gente incluyo, que muchas veces nadie lo representa, no solo el laburante en relación de dependencia, asalariado, etcétera, sino al autónomo, al monotributista, al cuentapropista. Nadie los ayuda. La pelean todos los días, pagan el monotributo, nunca tienen ninguna ventaja, no tienen un sindicato que los defienda. Entonces, ese laburante que tiene cultura del trabajo y del progreso debería ser el objetivo de nuestro trabajo. Intendente, una cortita. Usted seguro tiene la mejor información. ¿Vidal va a ser candidata en la provincia? Habría que preguntarle a ella. Nosotros estamos por hacer una reunión en breve para conversar con ella, los intendentes del Grupo Dorrego, que somos 9, del urbano y del interior. ¿Se lo van a pedir o ya fue? Nosotros la vamos a escuchar, somos respetuosos de su visión y de sus tiempos. Va a presentar el libro ahora a mitad de mes también. A mí, si me preguntan lo personal, me gustaría, porque es la que mejor nos representa. Creo que si bien perdió la elección, hizo una muy buena gestión, con errores, por supuesto, como todo el mundo, pero puede haber otras personas también. Lo hablaremos próximamente, porque todavía hay un tiempo, ¿no? Gracias, intendente. Gracias, Babi. Chao, viejo, un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao, querido. ¿Qué tenemos? ¿Sabés que me acercaba a la producción algunas fotos sobre los vacunados VIP, ¿no? Toda gente joven, toda gente de la Cámpora, toda gente de señales, continúan, Babi, continúan haciendo esto. Por eso le preguntábamos a Valenzuela si era claro, si tenían un diálogo con Kicillof sobre si la Cámpora debiera seguir teniendo todavía a cargo el sistema de vacunación. Sé que están con un conflicto muy grande con eso, no lo dijo tan directamente el intendente, pero está claro que no tienen para nada ningún tipo de poder en el sistema de vacunación, ni en 3 de febrero, ni en las intendencias que son opositoras al gobierno de Kicillof en la provincia. Es todo un tema, no está resuelto todavía, ni siquiera se planteó con Fortaleza. Ahora, qué inocencia la de la gente de Cambiemos. Le da una idea a Kicillof, que dijo... Qué interesante. Pero este hombre es muy honesto, muy buena persona. Sí, lo es. ¿Qué tenemos? Tengo uno de los oyentes, Babi, que dice: mi nombre es Cristian, soy de Hurlingham. El 11 de marzo me dieron la primera dosis de Sinopharm. Tengo 48 años con varias comorbilidades. El carnet de vacunación dice... Sinopharm, pero la aplicación de Vacunate PBA dice que me dieron la Sputnik con número de lote y todo. Ya sabemos que Sinopharm es ¿qué están cambiando una la dos, vacuna? Que la segunda dosis del Sputnik ahora, es un complemento de la primera. ¿Cuántos dicen que hay con dos dosis? Sí. 600.000 personas con una dosis, ya debemos estar en 4 millones de personas, sí. 3 millones y medio, 4 millones. Ayer se vacunaron 130 y casi 140 mil personas. O sea, ¿cuántos cuatro? No son cuatro, son dos. Porque fue la primera dosis. La primera dosis, con las dos dosis, 600 mil personas. Nada más que 600 mil. O sea, cuando dice vacunamos 4 millones con la primera dosis. Con la primera dosis. Para llegar a los 4 millones, tiene que haber 4 millones más de segundas dosis. Sí. Porque pero no me hagan... va a haber 4 millones vacunados cuando tengan las dos dosis y todo. Mientras tengan una dosis, son medio vacunados. Sí, claro, es cierto. Así es. Hola, Babi, gracias por decir que los honestos no podemos portar armas. Si el Estado fuese un garante de honestos, no necesitaríamos estar armados. Dice Charlie desde Azul, sigan así. Hola, Babi, cada vez que te escucho digo, eso mismo digo yo, es decir, sos mi voz en la radio, dice Marta de Ramos Mejía. Bueno, muy bien.
Babi, voy a hablarte un poquitito de cómo se está preparando la TV de hoy. Primero, quiero decir que el éxito de Pasapalabra de Iván de Pineda el día sábado para dejarle un piso caliente a Andy dio resultado. Se vuelve a repetir la fórmula a partir de ahora. Va a estar Iván los sábados con un especial famoso. Lo mismo hace Marley los domingos para dejarle el piso caliente a Masterchef. Ahora te cuento lo que está pasando en la tele con esta ola de COVID. Recordamos que, bueno, está internado ya mucho mejor Pagani, la gente de Bendita está aislada, está Horacio Cava, que en América con COVID, Chiche Hellblum y Mariano Yudica aislados. ¿Ani Ventura está con COVID? Ani Ventura es una de las contagiadas con Pagani, se supone, en PAC, porque fue la semana que Pagani vuelve a la tele. Ahora, dicho todo esto, los vivos, pero en el buen sentido de la tele, en este caso son Guido Casca, Marley y Masterchef, ya tienen grabados un montón de capítulos. ¿Por qué? Esto ya lo había hecho Guido el año pasado. Cuando empezó la ola, es imposible. O sea, a ver, un programa que se levanta por COVID se puede reemplazar con una lata, con una película, no queda prolijo, ya tenés el público cautivo, son programas que les va muy bien. Entonces, Guido Casca decidió adelantar grabaciones por si alguien de su equipo, incluido él, se puede llegar a contagiar. Lo mismo Marley tiene grabado La Voz Argentina, un programa que todavía ni siquiera está en la grilla de Telefe, ya está grabado. Y lo mismo Masterchef, que si no está terminado, terminan en estas semanas bajo un juramento de no poder decir quién ganó. O sea, la tele se adelanta a la ola de COVID. La verdad me importa un carajo. No vos, no, ya sé, los programas ya sé, de tele. Ya sé. Igualmente te digo que se viene Ani Ventura, mirá vos, gente grande, ¿eh? Ani, este otro hombre. Pagani. Pagani es peligroso. Sí. Víctor Hugo. Pagani está internado, o sea, no está en terapia intensiva, pero está en una intermedia. Está bien, pero qué sé yo, es un hombre también que es grande y que tiene que tener cuidados especiales. Uh-huh. Lo mismo, bueno, Horacio no, Horacio es joven, pero sí Chiche, por ejemplo, que es uno de los que compartió la mesa, y vamos a empezar a caer todos como el año pasado, sí, como moscas. Sí, quiero pedir un aplauso grande para la justicia, sí, que autorizó a Cristóbal López a irse de vacaciones a Madrid. ¡Ah, mirá! ¡Qué suerte! Si voy a poder salir de Mendoza. Ahora está apresado. Claro. Lo va a denunciar Kreplach, lo van a denunciar, lo van a filmar. Muertos. ¿Cómo se va? Avión privado. Escuchame una cosa. Sí, depositó 300 mil pesos para, claro, como caución. Que depositó dólares, recibirá, sí, dólares. 300 mil pesos es una moneda. Para poder irse de vacaciones. Es una moneda. Bueno, y el avión. Claro. Bueno, igual, otro aplauso para la justicia. Gracias por permitirle salir a Cristóbal López. Bravo, ¡vamos, carajo! Ahí está. ¡Justicia! 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 Cristóbal, lo único que te pido, no te la gastes toda, que me debes 20 años de laburo en Radio 10. ¿Qué hago? Que guarde un canuto para pagarte eso. Te leo los jueces, ¿quiénes son, Babi? Andrés Basso, Fernando Machado Pelioni y Javier Ríos, esos autorizaron. Un aplauso a Cristóbal para López. Jueces. ¡Bien, jueces! Bravo, ¡muy bien! ¡Manchado! Y los boludos nos quedamos mirando. Bien, vamos todavía, carajo. Ahí está, sí. Tenemos confirmado lo de Río Turbio, Babi. ¿Viste? Por la garganta, ahí, que está con Lázaro. Me dice, sí, Babi tiene buena info, pero es Río Bote, que queda ahí pegadito, muy cerca. No importa, que ahí río. Cerquita. Pero la guita está. La guita, había una estancia, dice, lo que pasa es que eran estancias que no servían para nada, sin un. Hay tres, no pasa, estancias. Bueno, hay no tres. Dame una estancia. Hay tres estancias de Lázaro ahí. Ahí está, exactamente. En una hay una bóveda y te contorpines, ahí te conoces. Sí. Bueno, hablábamos también fuera del aire sobre este gitano que es amigo de Rui Ulloa, que festejan cumpleaños, sí, que fue sin barbijo, tal cual, fue motivo de nota eso, que a través de una de esas estancias, preguntale a tu garganta, Luis, se pasaba dinero, porque como está con la frontera con Chile, se pasaba ese dinero en físico, como ellos lo llamaban, para poder blanquearlo en Chile. Lo que pasa es que tanta la plata que tuvieron que después se mexicaneaban entre ellos, acá. Esto sí, me consta que es así. Salían tres bolsos y quedaban dos, nada más. No, el que se termina quedando con varias cosas de Lázaro es su ex. Novia. El ex yerno, o sea, el marido de una de las hijas, que es Marcos Müller. Después, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo te está? Estaba ahí manejando algunas cosas y después. Se tuvo que ir. Se olvidó del suegro. Es lo que pasó siempre con Menem, con todo. Los testaferros, después te dicen. Que cuando murió Néstor, un hombre que ahora viaja a Madrid, Cristina le dijo, los 1.500 millones, ¿dónde están? ¿Cuáles? Ya se los paga Néstor. Pero y si ahí, Néstor está muerto. Pará, te termino de contar. Y ahí le cayó la FIP a Cristóbal. Dicen, no sé si es verdad.
el 2011, ¿sí? Seis meses después de la muerte. Mirá cómo Babi es una mierda. Chicos, yo le aviso a los servicios, si no me matan, se van a enterar de toda la verdad. Mátenme ya porque yo sé todo. Dicen que cuando muere Néstor, ella dice, Cristóbal, ¿dónde están los 1.500 millones que era? Porque se manejaban con esa cifra, Fano. Dice, no, yo ya se lo devolví, se lo pagué a mi socio, a Néstor. Bueno, está muy bien. Y la FIP le cayó y le rompió el culo. Y ahora los que también van a tener que dar explicaciones, Babi, ante la justicia. ¿Fue dentro de la misma fecha? Es exactamente así. Hubo una reunión. Máximo era el que pedía explicaciones a los empresarios cercanos a la madre. Sí. Ahí la empezó a pasar mal con la FIP, Cristóbal. Lázaro, con la causa Bahía Blanca, que nace 2 años después. A los que mexicanearon la guita. Exactamente. Bueno, Lázaro se lo contó a Fariña. Ahora los mandan a juicio oral y público, aparte de la familia de Fabián Gutiérrez. Ah, mirá. Porque es un tema familiar, ¿no? Pero es raro una familia que no pida o no intente buscar justicia de qué pasó con la persona muerta, ¿no? Pará, ahora me lo contás como vamos a la noticia. Bueno, muy bien, Silvina, esto que me mandaste para el programa de esta noche, los vacunados. Bueno, siguen pendejos vacunados, parece que Jardín de Infantes. Ah, mira vos. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Sabés que hubo idas y vueltas sobre una probable reunión entre el presidente Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Uno lo ¿Hubo invitó. Reunión. No, va a ser este sábado, a las 10 de la mañana en Olivos, y circunscribieron los temas a lo preocupante que está el incremento de los casos de COVID y la situación sanitaria. Lo más probable, Babi, que allí se trate algún tipo de acciones en conjunto entre la provincia y la ciudad, porque sabemos que la provincia va a poner medidas restrictivas y en la ciudad de Buenos Aires no estaban seguros de hacerlo. De ojo la reta con la foto, porque después te ponen, acordaron suspender las PASO. Sí, lo más probable. No, bueno, eso no va a ocurrir, por eso fue este ida y vuelta entre los dos equipos, como para decir exactamente de qué se van a hablar, y eso es lo que van a comunicar. Y van a hablar sobre la situación qué sanitaria. Qué vergüenza que le tengan miedo a otras porque te emboscan, Babi. Ya quedó muy claro qué pasó. El viernes 30 de abril sorteamos el primer reloj Mido. Yo tengo uno. Divino el reloj. Sí, divino el reloj. Mido. El que mostraste ayer era increíble. Mido, mide la hora. Para participar en Instagram, ¿cómo es? Tenés que entrar a @angelichecopar y seguir todos los pasos. Mido es la marca de relojes suizos con más de 100 años de experiencia. Conocé los icónicos relojes inspirados en la arquitectura que combinan su diseño atemporal con la funcionalidad. www.midowatches.com.ar. Yo no me la quiero ni medir. Mira, la nueva Seguros te ofrece la mejor cobertura para vos, tu vehículo, tu comercio y tu familia. Tenemos el terceros más completo. Descargando la aplicación La Nueva Seguros, pueden acceder a los datos de sus pólizas, descargar documentación, el estado de sus pagos y solicitar auxilio mecánico. Ingresa en lanueva.com.ar. La Nueva Seguros, honestidad para asegurar, solvencia para responder. En Europa, vuela a toda Europa con la flota más moderna y eficiente, vos que sos locutora profesional. 3 frecuencias semanales en Europa desde $669. Nuevos protocolos de seguridad en Europa. Mayor flexibilidad en cambios. Así no. Sí. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación. En Europa tú decides. Ojo que la tarifa no incluye tasas ni impuestos. Para más información visita www.ereuropa.com. Escuche, Nancy, ¿vamos a lavar el auto? Sí, ay, qué lindo. Sí. Walker, empresa líder en cosmética del automotor. Señora Nancy, qué buena moza se vino hoy. Ay, muchas gracias, Babi. Usted siempre tan cordial, ¿eh? Por favor, hoy Rina Morán. Che, ¡no! Acá en la entrada. Vos te reí, yo fui el reemplazo de Rina Morán acá en Rivadavia cuando empecé. ¡Qué orgullo! Pipi me decía. Yo chiquitita y la veía a ella tan enorme, su calidad profesional y personal, que fue la otra una maravilla. Era Rina Morán. Y Beba Viñola. Qué grandes esas dos mujeres, por impresionante. Favor. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna con su piel ni con su voz.
en su voz, Magnolia, que... Ninguna. Ay, señora Nancy, usted me inspira mis mejores canciones, mire. Ay, qué orgullo sentir eso, señor. Ay, Nancy, Badio, me usted palpita. Usted es tan, tan amoroso, mire. No sabe cómo me palpita la tararira. Porque la tararira es música, claro que sí. Tararime algo. Bueno... ¡Qué un merga! ¿Qué hay ahí? ¿No es Gatorade, señor? Gatorade. Es azul, un líquido azul. Un líquido azul. Es nafta, Babi. No te sorprendas cuando vayas al baño, Babi. No, me hace azul. ¿Cómo me pasé con el Viagra? Bueno, ¿qué tenemos, querido Gasulla? Donde fue una fiesta fue en el Palacio Pizurno. Ayer las imágenes fueron escandalosas. ¿Por qué? Porque los jóvenes piqueteros, ahora hay piqueteros adultos, mayores, jóvenes piqueteros. Como la Coca-Cola, hay tres tamaños. Exactamente. Sí. Bueno, los jóvenes piqueteros decidieron tomar el Ministerio de Educación de la Nación porque, ¿sabés lo que estaban pidiendo? Computadora para todos, Wi-Fi para todos y una beca de 10.000 pesos para los estudiantes. Estaban liderados por Eduardo Belliponi, que se quejó de que a Nicolás Trotta le había mandado un petitorio y que no le contestaba el WhatsApp. El ministro conoce este petitorio hace semanas y no dice nada. Lo cierto es que destruyeron el edificio, se metieron hicieron pelota. Se robaron algunas cosas. Bueno. Como se afanaron de la Casa de Gobierno las computadoras. Sí, también. Y cuando fue el acto de recuperación de la ESMA, yo me acuerdo porque estuve, y la verdad que en aquel momento... parecía hasta risueño, pero la ESMA, el 24 de marzo del 2004, fue un saqueo. Se llevaban las cosas, se llevaban todo, porque era como un acto, casi un trofeo de guerra. Si esto no es el pueblo, ¿dónde está? Si esto no es el pueblo, ¿dónde está? Trofeo de guerra, es verdad lo que decís, 2004. Bueno. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Sabés que me actualizaron el valor para la renovación del trámite de tenencia? Ahora... te sale cerca de 10.000 pesos y te tarda 45 días para dártelo si es que aprobás todos los exámenes. Claro. Cerca de 10.000 ahora. Los chorros pueden andar armados, no tienen que hacer nada. Gratis. No, por eso no lo saca nadie, por eso está el 70% vencido que no lo va a recuperar. Hoy 10.000 pesos. Bueno, no importa. Todas esas armas entran al circuito de la delincuencia gracias a los planes del populismo, berreta. Sí, ¿qué tenemos, señora Nancy? Alejandro de Padua dice los mensajes de la gente, 11:50, 26:08, 6:30. Es un gobierno vergonzoso, pero no me sorprende, pues si votan corruptos, no vamos a recibir más que eso. Tengo casi 70 años y cuando pido a PAMI por las vacunas para la gripe y la neumonía, me dicen que aún no hay programa. ¿Cómo en plena pandemia que no hay vacuna de COVID y ni siquiera te dan la de la gripe ni la de la neumonía? Hay varios mensajes quejándose de lo mismo, ¿eh? A lo largo de la programación uno los va escuchando. Hola, Babi. Hoy un amigo que es playero en una YPF me contó que el sobrino de 10 años le dijo: vos lo votás a Macri porque tenés plata. ¿Quién dijo? Jorge de Lobos nos cuenta que un amigo del que es playero en una YPF le contó que un sobrino de 10 años le dijo: vos lo votás a Macri porque tenés plata. Y bueno, y él va a seguir por pelotudo de playero toda la vida, por boludo, por cabeza de termo. ¿El playero lo vota Macri? En realidad el que tiene guita. El que dijo que tenía guita. Un nene de 10 años piensa eso. Por eso, y el nene va toda la vida a hacer nada. Claro. Y bueno, adoctrinado, lo que hablábamos. ¿Vos sabés lo que hicieron ahora? Una nueva. La gente sabe lo que hacen. Cuando viene alguno y dice: ¿tiene una moneda? Le suben el vidrio y dice: pedile a Cristina. Y hay que hacer así. Andá a pedirle la que se llevó Cristina, que es tuya. Vamos a seguir con el libro infantil Las cagadas del tío Alberto. Un departamento de dos ambientes acá por la zona vale grande. ¿Vale cuánto? 45 más 18, 20 despensa, más luz, impuestos, todo lo que tiene que pagar. ¿Y qué te come la basura que te da de arriba? ¿Cómo es así? Tremendo, es carísimo. Andate, un monoambiente en Palermo está a 23.000 pesos el alquiler. Ahora, pero promedio. Estamos hablando de Palermo. Sí. Un edificio pero con monoambiente, chiquitín. Y con todo, ¿no? Claro. O sea, pero ahora, igual, es como mucho. Es mucho, ¿entendés? Nadie lo puede pagar. Pues Alberto se olvida que yo creo que en su nube de pedo, con todo respeto lo digo, debe pensar que la gente gana 200 lucas por mes y él hace la cuenta 200, puede pagar 40 alquiler, 20 despensas. No, la gente gana, Alberto, escuché, 25 lucas. Con suerte. Una productora de radio o de televisión gana 25, 30.
el otro día un productor que está muy bien pago, un productor estrella, 70. Pasa que se da vuelta y la tiene a Donda, que gana 400. Claro. Va a la oficina número 6 y la tiene a Miriam Lewin, que sí. gana 700. Ahí lo que se te da vuelta es el estómago cuando ves todo. Va a visitar Canal 7 y se encuentra con Rosario Lofrano, que gana 450.000. No, 12 palos que se pierden. Al jubilado Zaffaroni, que gana 800. Por eso. Claro. Él debe decir, con este costo de vida, ¿no? Claro, están bárbaros. Cristina, llegás a fin de mes y tengo dos jubilaciones, dos pensiones. Un millón y medio. Estoy bien. O sea que yo vivo en un departamento, un lugar lindo de Tigre. Lindo. Pero si yo mañana lo quiero alquilar, ¿sabes cuánto cuesta el alquiler? 100 lucas. Claro. ¿Sabes cuánto es despensa? 35. ¿Quién puede alquilar un departamento 135? Además, lejos de la capital. Entonces, o sea, está todo tan desfasado, tan desvirtuado. Un autito más o menos te cuesta 500 lucas. Sí. O sea que con 4 meses de alquiler te compras un autito. Uno de los grandes problemas que tuvo este gobierno, que en realidad lo generó este gobierno, es la ley de alquileres. Un mamarracho que le termina generando serios problemas a los inquilinos. Y a los propietarios. A los propietarios también. Pero que además, ¿sabés cuándo va a ser un problema? Porque ahora cuando se descongelen los alquileres, la persona de clase media tiene problemas, pero imagínate el que alquila una piecita, que hay un gran negocio inmobiliario en la Villa Miseria, una piecita en la Villa 31 son 15.000 a 17.000 pesos. ¿Sabes lo que está haciendo un amigo mío? Está comprando una hectárea en el centro de Tigre, una hectárea, y haciendo 2.000 pajareras, departamento de 4x4 con un bañito. Para que la gente duerma y vaya dice, para toda la gente que labura en los supermercados. Claro, que no tiene. Estaciones de servicio. Que tiene horas de viaje, que tiene que gastar mucho en doble transporte. Los vende, $30.000, 40. No, familia, boludo. Familia. Pensar que eso te sale una cochera en el microcentro. Si vos querés comprarte una cochera en el microcentro, desde 25 a 35, 40, depende cómo esté ubicado. Incluso, tenés en un contenedor, haces. Pones 100 contenedores con baño y los alquilás o los vendés. Sí, hay una empresa que está empezando a hacer, viste, como la de las casas rápidas, esas empresas de casas prefabricadas. Pero yo entiendo, entiendo eso en China, ¿no? Que son, no sé, cogen como perros, que tienen 2.000 chinos, hay 3.000, no sé. O en Japón, que no tienen lugar, no tienen espacio. Pero en la Argentina, que sobra campo, están todos amontonados como perros, viste, y no tener. En cambio de darle a la gente crédito para comprar ladrillos y hacerse su casa, no, usurpen, viven abajo un nylon, entreguen la nena como parte de pago, hagan lo que quieran. ¿Viste? Eso es porque no se desarrollan las industrias regionales en las provincias, porque para tener al pueblo sometido, tenerlo como personal municipal. Yo siempre cuento el caso de Pergamino. Sí. Pergamino con ANAM de Pergamino, laburaba todo el pueblo. Pergamino era pujante. Vos hablabas de Pergamino con ANAM, era pujante, hacían el jean, la tela ombú de grafa, todo. Se quebró Pergamino, quebró el pueblo. Entonces fueron quebrando las industrias que movilizaban a las ciudades, a los pueblos, y las fueron destruyendo. Y sí, esas personas migran a las grandes urbes, que por lo menos se la pueden rebuscar con algo. No, pero además, eso tenían el título de obrero. Y la misma empresa le daba los créditos. Porque decían, ¿qué quiere comprarte un auto? Bueno, la empresa te financia, te lo sacan del sueldo. Se acabó todo, rompieron todo. Mirá, Cristina Kirchner, porque no podemos hablar de Macri, porque fue ella la que lo rompió. Rompió el aparato industrial, cerraron la fábrica, cerraron todo el populismo. Ni hablar de los trenes. El tren, gracias a Moyano, que nos hizo mierda con los camiones, traer de San Pedro a Buenos Aires 200 kilómetros, naranja, nos cuesta 10 veces el valor de la naranja. En trenes costaba medio centavo más, porque venían los trenes acá, Juan B. Justo, y descargaban, bueno, la gente no lo sabe esto, venían de Mendoza los trenes que medían más o menos 1500 metros. Tremendo eran los cargueros. Viste, los cargueros con vino, de la bodega Giol, aceitunas, almendras, aceite, nueces, un mango 20 ibas a comprar y te daban las damajuanas de vino. No. Ahora el camión, gomas, la que se lleva a Moyano, el camionero, los peajes, la ruta que te rompen, todo hecho mierda. No, el tren en Estados Unidos se hizo grande por los trenes, por los ferrocarriles. A tal punto se hizo grande Estados Unidos, que estos pelotudos no se dan cuenta, que hay ricos, gente que ha invertido comprando vagones viejos. Los han remozado
los han puesto como nuevos, y entonces los enganchan en los trenes y ellos no tienen para viajar. O sea, me voy a Mendoza en mi vagón, con cama, con todo. Los ponen en actividad, cuando viene el tren lo enganchan y se van en su propio vagón a recorrer Estados Unidos. Mirá la mentalidad. Y acá vendimos en la época de Menem el remanente de los fierros viejos, pero no fue culpa de Menem. O sea, fue culpa de Menem y de Alfonsín no haber puesto en actividad los trenes. Década de desinversión. Y ¿qué hicieron? Le entregaron todo el negocio a Moyano. Y ahora en Estados Unidos, y abandonaron Unidos, el ferroviario. En Estados Unidos, Biden impulsa entre sus medidas hacer todo un recambio absoluto del sistema ferroviario norteamericano, que va a ser histórico. Mirá. Nosotros acá, cuando éramos el faro de América Latina y éramos el lugar donde todos querían venir, eso quedó en el pasado. ¿Sabes cuánto es la pobreza? Recién lo mandaban un grupo. La pobreza en Chile, 8,6%. Sácame al pollo sobrero después. Sí, sácamelo después de las noticias. Bueno, pero acá ya lo dijimos. La carne, ¿sí? Elemento vital para la vida de la mayoría de los argentinos. El valor que le queda al productor es del 15 al 17% del precio final de la carne en las carnicerías. El resto es transporte, los costos secundarios e impuestos. Mirá la diferencia, no, fíjate. Además es una cuestión matemática. Si el 60% de los chicos que nacen hasta los 14 años son pobres, en 10 años en la Argentina vas a tener un 60% de pobreza. Pues esos chicos van a crecer. Y va a haber otros chicos que van a ser pobres. Matemáticamente, si no se frena la inflación, de acá a 10 años, vamos a tener los indicadores de Venezuela y de África. A pesar de que, si haces esa comparación, te salta Victoria Donda y el INADI y dicen, ah, pará, estás discriminando. No, bueno, pero encima malnutridos, Luis. Encima malnutridos. ¿Qué posibilidades tiene de progreso esos pobres chicos que no tienen los nutrientes necesarios para poder desarrollarse a la perfección? Nada. Desde que nacen hasta los 5 o 6 años es cuando se forman. Así que si no los alimentás... Los primeros 3 son los fundamentales para los nutrientes. Los primeros 3. Claro, si vos no los alimentás bien en los primeros años, olvídate. Por eso los cambios, Babi, tienen que ser de raíz, de base, y tomados entre todos. No puede un solo gobierno arrogarse la potestad de decir yo voy a salvar a Argentina, porque de hecho es una mentira. Nos viene mintiendo con eso desde hace décadas. A la Argentina puede salvar un solo gobierno, pero no precisamente con las cualidades intelectuales de este. No, seguro. No, le mando un beso a mi amigo, mi hermano Javier Díaz. Ay, un beso, Javier, está cumpliendo que lo años. Queremos mucho, sí. Está cumpliendo años, así que un beso, Javier, te quiero muchísimo, te queremos muchísimo. Sí, la gran verdad tipo. Que sí, lo quiero mucho. Es el más serio que tenés en ese panel. Mirá, no, mirá lo que tenés. No, Mariano Yese también. Por favor. Es divertido, Mariano, pero. Son todos buenos. Decirle a Javier que duerma. Bueno. Que descanse. Que descanse, está muy cansado. Que descanse. ¿Vos qué decís? Porque llega con ojeras a la noche. No, está cansado. Está cansado, labura mucho. Horas, tiene horas y horas de tele. Horas y horas de tele. Sí, ¿qué es esto? Ah, Dani Díaz, un amigo me manda fotos de él. Bueno, está tan enamorado, manda fotos de la mujer. El pollo sobrero al aire. Pollo, querido. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bueno, vos sabés, a mí no me gusta. Qué abandonado que me tenía, Javi. No, te juro que no. Venía con mucho laburo. Es más, tenemos que comer juntos. Que ya esta semana que viene vamos a comer juntos, te prometo. No, estaba con unos quilombos de laburo, renovaciones de contrato, todas estas cosas, el arranque del programa. Che, Pollo, vos sabés que un día tenés que venir y hablarlo. Estados Unidos se hizo grande por los ferrocarriles. Acá los ferrocarriles son tomados como, qué sé yo, viste, como un carrito del Little Park. No se le da la pelota. Yo creo que una de las patas para salvar la Argentina es la renovación y puesta en marcha de los ferrocarriles. ¿Qué pensás? Bueno, sí, es tal cual como vos lo decís, pero evidentemente a nosotros nos pasa lo mismo que le pasa a todo el país. Es decir, la falta de criterio de desarrollar una política a largo plazo de 20, 25 años para poder discutir seriamente una política de transporte no se está haciendo. Y cada vez que vos tenés un cambio de gobierno, tenés gente que viene con buenas intenciones o con malas, no importa con qué intenciones vengan, vienen con su propio libreto. Ninguno sigue los lineamientos que dejó el anterior. Entonces, es muy difícil poder desarrollar una línea de desarrollo ferroviario cuando vos, cada 4 años, cambiás de camino o tenés otras prioridades. Pero hay una cosa que
Hay una cosa que es muy sencilla, ¿no? Pienso, digo yo, creo que la red ferroviaria amplia, enorme, que en un momento pudimos haber tenido, en los 50, los camiones, y en esto no es para pegarle a Moyano, ¿no? Pero el emporio Moyano con sus camiones y sus grandes negocios ha hecho que todos los mandatarios se hayan volcado a chuparle la media a Moyano y olvidarse de los ferrocarriles. Pero que si nosotros tenemos una red importante inmediatamente de ferrocarriles, los productos que vienen del interior, primero tendrían mucho laburo el interior con los las nueces, el aceite, el vino, como era antiguamente. Y segundo, uniría a la Argentina de una forma increíble en tiempo y en dinero. Y bajaría los costos de fletes. Es eso. Un tema que no es menor. Vos sabés que llevar una tonelada de cualquier producto, el NOA a puerto, Buenos Aires sale más caro que llevarlo de puerto a China. ¿Vos sabías ese dato, por ejemplo? Sí, perfecto. Bueno, esos son los problemas que nosotros tenemos, los problemas reales. Es que nadie quiere discutir lo real. ¿Vos sabés qué? No me refiero a vos, a mí. Me refiero a los que deberían discutir. Claro, y no les interesa. No les interesa, ¿por qué? Porque priorizan otras cosas que no son las que quizás priorizaría vos y yo. Son totalmente opuestas a los pensamientos y los intereses. Entonces, bueno, dale, seguí, si tratás a todo bien. ¿Vos sabés qué? No estamos uniendo como país. ¿Vos sabés que una vez fui a ver unos caballos a un campo a 250 kilómetros para el lado de Pilar, pasando Pilar? Y había, en el campo, había unas vías de tren, pero 50 metros vía de tren, y un andén, y había tarro de leche vacío, y unos viejos ahí jugando al truco. Y le digo, ¿qué es esto? Yo pensé que era para el turismo. No, dice, acá pasaba el tren, y cada uno cargaba lo que tenía, y lo mandaba a la ciudad. Entonces, mire, pasaba por todos los campos, iban recogiendo de las estaciones leche, bueno, lo que hacían. Y en el mismo campo, en la misma zona, San Pedro, bueno, que había, tenía un árbitro de fútbol, tenía un hipódromo privado, por esa zona, me decían que traer un kilo de naranja en camión a la capital costaba 10, 12, 15 veces más que traerla en tren. Y digo, puta, pero ¿cómo nos estamos perdiendo la posibilidad de tener tanto territorio, tanto verde, tanta comida, tanto de todo, y no la podemos llevar a la capital a industrializar porque el flete es más caro que el producto? Mira, Bobby, nosotros tenemos un gran problema. Y la verdad, que mientras que nosotros sigamos siendo gobernados por todos los gobiernos, porque la verdad que si vos ves lo que era el país en los años 50, 60, y lo ves lo que es hoy, no, la un desastre. Industrialización que hubo, el vaciamiento que hubo, la degradación de la educación, de la salud, la degradación de todo, todo lo que es el país en general. Para que nosotros sigamos en esta línea, y la verdad es vamos rumbo a Titanic, al aire. Sí, pues cada vez será un peor. No discutimos seriamente. Poder discutir la política y que la política en realidad sea dar trabajo, que la política sea crear trabajo, que sea crear mejor calidad de educación, crear reglas de juego claras, tener cosas en las cuales hayan acuerdos. Hay 4 o 5 puntos que uno se puede poner de acuerdo: salud, educación, vivienda, 4 o 5 puntos que cambie el gobierno, que cambie vos puedas seguir un lineamiento general. Mientras que no tengamos esa discusión y que cada uno venga y le eche la culpa al anterior, y todo lo que vemos todos los días, y la verdad es un horizonte bastante negro que tenemos. Sobrelo, ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda. Gracias, Ricardo. Bien, es cortita la pregunta. ¿Te representa a vos, total o parcialmente, el gobierno de Alberto y Cristina? No. No, para nada. Quería saber tu visión, justamente. Vos sabés, vos sabés, Pollo, que yo cada vez, y lo aclaro siempre, cada vez que hablo de los sindicalistas corruptos, que compran canales de televisión, que compran artículos electrodomésticos, edificios, que compran, siempre hago tu salvedad, y te admiro y te quiero. Pues hay sindicalistas que tienen ideas honestas para que lo suyo crezca y dé laburo. Yo me acuerdo, yo soy familiar de ferroviario. Mi tío
era director del ferrocarril. Mi viejo empezó cuando era chico de lavacoche, fíjate vos, en el ferrocarril. Y respeto al ferrocarril, lo amo y lo amé, y el olor del ferrocarril me es familiar. Pero digo que cuando hay un sindicalista como vos, que tiene ideas, que dice, muchachos, porque laburaba media Argentina en el ferrocarril y era un honor laburar en el ferrocarril, ¿cómo pudimos haber destruido eso? Eso es comunicación, eso es conexión. Y por eso yo siempre te llamo a vos de referencia. A los demás no me importa un carajo. A vos te llamo de referencia porque mientras los demás compran y se hacen dueños de medios y de esto y del otro, vos estás arremangado, lidiando para volver a... Y además con la nostalgia de querer revivir un muerto, ¿no? Mira, yo sigo creyendo todavía que esto en algún momento va a tener que cambiar. Porque nosotros así no se puede seguir. Ya estamos en el 50% de la población de la Argentina. 50% no son pobres. Es decir, este negocio, la verdad, y vos ves dirigentes gremiales, empresarios y algunos pocos que viven muy bien a costa de que muchos vivan muy mal. Y la gente también no se plantea y dice, bueno, acá llegamos, porque yo creo que tiene que ver el golpe que nos dieron en la cultura de la Argentina. Porque lo lógico que sería, lo lógico es que alguien te diga a vos, sí, vos sos distinto porque vos no robás. No, eso debería ser lo normal. Ahora, lo que es normal en una sociedad normal, acá es lo no raro. Claro. Hasta que nosotros no logremos que la sociedad entienda que lo normal es lo normal. Y que a mí me gustaría que me digan, mira, yo vos te respeto porque vos sos un buen dirigente genial. Y no que me digan, te respeto porque no te veas. Es decir, si el día que se logre ese cambio, va a haber un cambio muy profundo en la sociedad. Porque empezamos a vivir en un país normal. Entonces, vos sabés que yo te veo mucho a la noche. Y a pesar de que nosotros tenemos algunos pensamientos muy, muy distintos. Gracias a Dios. Yo me siento, sí, y qué bueno, ¿no? Que y nos queremos y nos respetamos y dialogamos. Sí, y cuando voy a tu programa, vos me respetás más que mucho de mis padres. No es que también eso es otra cosa que por la cual siempre me gusta ir a tu programa. Si nosotros no empezamos a cambiar lo cultural desde abajo para arriba, no va a haber cambio. Si nosotros no logramos que la sociedad entienda que si no empezamos con la educación no hay cambio, no vamos a cambiar nunca nada. Y vamos a hablar entre 20 o 30 años y vamos a estar hablando de lo mismo. Y entonces, tenemos a aquellos que pensamos distinto, tenemos que meter todos los días el miedo adentro de la sala. Y discutir, es necesario el tema de la educación, es necesario discutir el tema del trabajo, es necesario discutir un montón de cosas que hoy no se está discutiendo. Se discute cosas para sostenerse los mismos vivos que viven a costa de nuestro laburo, se sostienen gracias a la miseria. Porque ojo que también la pobreza es un gran negocio para muchos. ¿Eh? Obvio, obvio. Un gran negocio. Pollo, querido, en la semana morfamos y te venís al programa. Mirá, este programa para vos, para el único, que está abierto con... No me mientas más, que ya me prometiste un montón de veces. No, una vez te dije, venía a comer a casa y empezó lo que... No, pero esta semana sí... Pero además, cuando andás por Arenales y Pueyrredón, de 12 a 3 de la tarde, podés entrar a saludarnos y sentarte y hablar con nosotros. Cuando quieras, no te tengo que invitar. Dale, dale. Dame dale, la sorpresa. Ya lo sé, y te agradezco mucho esta confianza. Te quiero mucho, Pollo, un abrazo. Un abrazo y a todos los chicos de la mesa. Lo respeto mucho, un gran tipo de que darle bola. Este es un sindicalista de verdad. No como cuando Alberto saluda a Moyano y dice... Su padre, este es un sindicalista de verdad. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, Babi? Bueno, llega el fin de semana de XXL y estuve viendo ayer qué recomendar a la gente. Miré una película que la recomiendo. Se la voy a recomendar, ¿sabes quién? A Levinas. Trata del arte, trata de la pintura, de la cultura. Por ahí le va a gustar mucho, las artes plásticas. La película se llama Velvet Buzzsaw. Es de 2019, es una película que está en Netflix. Es 1:50. Precisamente 1:49. Muy, muy atrapante, dirigida por Dan Gilori y guionada también por él. En el despiadado mundo del arte, donde están los galeristas, los falsificadores, los que venden por izquierda. Bueno, una galerista encuentra por accidente
una colección de una persona anciana que fallece, queda la puerta abierta a su departamento, y ella entra y se encuentra con toda su obra que jamás había editado, que jamás había expuesto en ninguna galería. ¿Qué hacen con este tesoro? Bueno, nada, ella y su jefa, que es René Russo, una gran actriz, empiezan a buscar la forma de atrapar al público. Las obras tienen una forma de expresión muy violenta, muy enigmática, por así decirte, que habla de la infancia de este pintor, que hay que develarla. Entonces, el pintor lo que quiere es durante la guerra que se quemen cuando él muere. Bueno. Se están quemando las obras, algunas quedan, pero bueno, tengo solamente el elenco para que la gente vea que es una buena película. René Russo, John Malkovich, Jake Gyllenhaal, que es el de Secreto en la Montaña. Estuve en Londres, sí, enfrente del hotel donde yo estaba el teatro donde laburaba John Malkovich. Qué bárbaro. Y lo veía todos los días llegar en bicicleta. Muy simple, es un tipo muy querido, muy simple. Bueno, John Malkovich, Jake Gyllenhaal, que es el de Secreto en la Montaña, y Toni Collette, que si la googlean es increíble, la actriz la van a ubicar. Así que el nombre de la película, como dije, Velvet Buzo. Vamos. Bueno, muy bien, nos quedan pocos minutos. ¿Qué pasa? Está enamorada, Nancy. No, tengo muerto. Todas nuestras locutoras son Babi, las locutoras nuestras de Rivadavia son cantantes. No, bueno, no hablemos de Mirce, es un desastre. Es un desastre. Pobre de mí. Gorjea como un canario. ¡No! Sí. Bueno, ¿qué nos queda? Mirá, ¿sabés qué hizo declaraciones Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social? Y dijo que la situación es crítica después de la cifra de la pobreza, 42% a nivel. Que, parece que sí. Se dio cuenta. Le gusta hacer muchos anuncios a Daniel Arroyo. ¿Qué dijo ahora? Que este va a ser el año para convertir los planes sociales en trabajo. Basta, pero ya no mienta más. Dijo eso, transformar los planes sociales en trabajo. El año pasado me aseguré de que todos puedan comer. Así que por eso había hecho en su momento, él fue uno de los partícipes. ¿Se aseguró? Sí, de la mesa del hambre. ¿Te acuerdas que hizo compras sí, que absolutamente? Metió bolas por el piso de mentir esta gente. Pero bueno, es lo que dijo. Dijo eso. O sea, y yo estuve revisando un poquito cómo había sido lo de esas compras, esa denuncia que tuvo por sobreprecios. Bueno, Casanello fue que lo la tortuga. Sí, Casanello dijo, bueno, no tuvo nada que ver en el tema de los aumentos, por excepción de la pandemia, quedó fuera de la investigación, esa denuncia, eran los valores promedios del mercado sobre la enorme cantidad de alimentos que compró el ministerio para repartir y que no haya hambre, porque eso fue lo que hizo el año pasado Daniel Arroyo, pero se ocupó de eso. Chicos, le explicamos a Arroyo, que no tiene idea, sí, que el hambre no es repartir alimentos, porque hay gente que no llega a buscarlos. Tampoco se reparte a todos, muchas veces que rebajaron la leche con agua, porque se la afanaron. Te digo otros anuncios más que hizo, lo que quiere hacer este año, tres grandes objetivos, escuchá, hay que tomar nota y después a fin de año. Claro, decirle qué pasó a Arroyo. Claro, 300.000 puestos de trabajo, quiere crear. Urbanizar 400 barrios. Ah, mierda. Y poner en marcha 800 jardines de infantes. Ah, mierda. Porque la pobreza más grande están los chicos. Bien, así, Arroyo, llorando, lo dijo. Es fenómeno, la verdad que. ¿Por qué no se dedica a hacer letras de canciones? La verdad que. Sí. Le mienten con una facilidad. Hace buenos análisis. Mi idea este año es ganarme 10 Martín Fierro, un Oscar. ¿Qué tal? Sí. Pero no se hacen los Martín Fierro. Dos Grammy, dos Emmy. Yeah. Y hacer crecer esta radio. Bien. ¿Y cómo vas con él? ¿Lo estás desarrollando? No arranqué, pero la idea es esa. La idea, bueno, pero tenés la idea. Bien. Bueno, ¿qué tenés vos? Tenemos rápido un repaso por los números, Babi. Vamos a decir que Flor Peña, 6 puntos, LAM, 5.5. El Noti de la gente de Telefe, 8.2. Noti 13, 6.7. Verónica Lozano, ahí firme con 7.8. 100 argentinos dicen. Firme no, porque estaba en 9. Estaba en 8 y pico, casi 9, sí. Y está creciendo bastante Darío Barassi con 100 argentinos dices. Dicen 6.4, Iván de Pineda 7.3, Zampini 6.8, Telefe Noticias, el de la noche, 9.4, Telenoche 7.9, Marley 11.6, crece de a poquito, Guido Casca 10.2, mantiene muy bien ese horario caliente,
Masterchef 18-3 calcado, no lo mira ni uno ni más que el que lo miró anoche. O sea, la gente que lo mira es siempre la misma, la tiene ahí cautiva. Y la novela del 13, Tristes 6.6. Te digo solamente uno de América, triste, el más triste, ¿llama? Se llama. No, yo digo porque contra 18-3, América lo más visto, voy a decir solamente Intrusos, hizo 3 puntos. Y lo más visto del 9, Bendita con 4-2. Bajo los números. Anoche estuvo muy bajo el encendido. Muy bajo. Incluso yo gané, ¿no? Anoche. Sí, vos ganaste. Pero poroteando. Poroteando no, ganaste bien, pero sí es verdad que hubo bajo encendido. ¿Bajo muy hubo bajo. Fútbol o algo? No, hubo bajo encendido. Hay noches que la gente no mira tele. Debe haber muchas propuestas en cable. No, pero además, no te olvides que era víspera de fin de semana largo, ¿eh? Mucha gente. Ya la calle, viste que la calle es otra. El color de la calle es a fin de semana largo ya. Sí, bueno, lo único que tengo largo yo es el fin de semana. que ni siquiera, Babi, nosotros venimos, estamos en vivo acá mañana también. Hasta eso te achicaron, Babi, hasta el fin de semana. Perdón no que te lo diga. Laburar. Por esta plata. Por la misma, no se paga doble. Se paga doble el feriado. No, a ustedes, a mí no. A nosotros no. Bueno, pero para nosotros hoy no es feriado. Hoy. Tampoco. No tenemos nunca, nosotros ni huevo, no nos compraron ni huevo. Había ayer. ¿A dónde? Pero ligó Feynman un huevazo enorme y quedó, lo dejó el equipo, agradecemos, ahí, arriba todo roto. Ah, que estuvo viniendo cosas. Nicolich. Venía a picotear. A picotear el huevo. Qué raro, Nicolich. Nicolich. No, y si esa panza no es normal. Bueno, ¿qué tenemos, Nancy, querida? Mensajes de la gente, 11-50-26-8630. Hola, Babi. La pobreza incluso es mayor de lo que dicen. Con los planes sociales al menos intentan tapar el 10% más de pobres, dice Pablo. ¿Sabes lo que hacen? Le dan un paquete de polenta y dicen, este salió de la pobreza. Claro. Walter de Mendoza dice, necesitamos un político de la oposición con huevos, que no sean de Pascua, para que no le tiemble el pulso a la hora de tomar medidas contra los corruptos con ideas para sacar el país adelante. Es lo que no tiene Cambiemos. Claro. Babi, me anoté para vacunarme, solo para poder fiscalizar. Soy médica de San Isidro. Hola, mi nombre es Federico. Dice, vivo en Estados Unidos desde el 2010. Me preocupa muchísimo la situación del país. Acá también hubo y hay pandemia, pero nunca se la usó para hacer política. Y sin los vuelos de no sé qué, ya vacunaron a 150 millones de personas. Me da mucha bronca cómo boludean y encima algunos lo siguen defendiendo. ¿Sabés qué hacen estos hijos de puta? Te hacen mendigar la vacuna. Que parezca que la... Viste que te van a dar el maná, está esperando que te den la vacuna, cuando es una obligación de ellos darte el primer día. Pero así, viste, estamos, por favor, San Alberto, dame la vacuna. Vos sabés que mi mamá y mi papá se anotó para vacunarse, mi mamá no quería saber nada. Mi suegro sería. Claro. Ponele. Vos los conocés. Charlémoslo con Pablo a ver qué opina. Bueno, Pablo, es amplio. Es un detalle. Yo la voy a tener mejor que vos, Pablo. Seguro. Lo tiró bajo un camión. Se vino la crítica. Yo le voy a dar todo lo que necesite, le voy a hacer escuchar su novela. ¿Qué tal? Dejale a Bowie, con eso es feliz, mirá. ¿Quién es Bowie? David Bowie. No necesita otra cosa. Con eso es el maná del cielo para él. ¿Le gusta eso? ¿Mira Laberinto todavía? Tiene todos los muñecos. Las tienen todas las versiones. Ah, es un gran pelotudo. ¿Viste? ¿Sabés lo que es mi casa, Bobby? Semejante mujer al lado. ¿Sabés lo que es mi casa? Andá teniendo muñequito en la revista. Pobre Pablo. ¿Sabes que le estuviste tirando a los perros todo el tiempo? Es más, nosotros nos besamos sin barbijo. Muchachos, antes que hablen. Ya lo tuvimos. Ya, nosotros estuvimos todos juntos. Antes que se saluden, Babi, hay un auspicio. Che, ¿quién te cortó el pelo a vos? A mí nadie. Estás loco, tenés un pedo en la cabeza. Bueno, ¿qué haces, Johnny? ¿Todo bien? Estoy mirando al productor. Me cae horrible que le tires los perros a mi locutora. No, me encanta. Se pudre todo, viejo. Me mata. Es mi locutora, ¿viste? Johnny me cuida. Sí, es un guardabosque. Hola, Johnny. Hola, linda. ¿Qué es esto? Cuida. Yo soy la Irish Mami de Johnny. Me siento un viejo, boludo. Me están comiendo la billetera y no pasa nada. Bueno, ¿cómo andás, Johnny? Qué bien, tu hija ayer la rompió. Es mucho mejor que vos. Es mucho mejor que vos. Sí, eso es verdad. Y vos sos mejor que tu papá. Mauro y yo no servimos para nada. Sí. Gracias por la nota y por el respeto. Me encantó. Te lo agradezco. Dije ayer, no tenés que agradecer. Una linda nota, muy interesante. Es bueno que se meta otra sin pañuelo verde. Que venga otra que tenga otra idea, ¿viste? No solo el aborto. Claro.
Total. Que vengan con ideas de darle de comer. Anoche pasé en el programa, hoy se lo di a Eduardo Feynman. Sí. Y te pediría, por favor, un pedacito en tu programa de La Nación a la tarde, por que lo favor, ve tanta gente. Por supuesto. Pasá lo de la Villa La Cárcova. Ajá. La gente comiendo dentro de la basura. Los chicos chiquitos tomando yogur con mosca. Para que lo vea Cristina, porque se da cuenta que tiene que bajarse del caballo. Sí. Y empezar a gobernar para la gente, no para ganar. ¿Sabés lo que pienso? Cristina está con el dólar futuro, con el acto del 24 de marzo, elogiando a Rodríguez Larreta por Twitter. Alberto está con la conducción del PJ, le tomó juramento a Soria, le mandó una carta a Biden por el cambio climático y se peleó con el presidente de Uruguay por el Mercosur. Están en otra dimensión. No, no importa un carajo todo. Están en Marte, yo en Mercurio. Yo le sugeriría a Alberto que deje tranquilo al presidente de Uruguay, porque el presidente de Uruguay le da cuatro vueltas manzana alrededor del cerebro. Que lo deje tranquilo, que es un ejemplo de presidente. Yo diría, ¿no? Me parece, por lo menos por la corrección en los discursos. Pero vos escuchaste la agenda que te acabo de marcar de esta gente. No, no, mientras tenés, me importa todo un carajo. 42% de pobreza, 3 millones de nuevos pobres en un año, 16.000 casos de COVID, que son los temas que le importan a la gente. Corrupción, inflación, inseguridad, vacuna. Sacate la cuenta que no vacunaron a 4 millones. Con una dosis. Pero con una dosis. Sí, sí, con dos dosis creo que 700.000. Nada más. O sea, sí, hay 700.000 vacunados completos. El 1,55% de la población. Vale. No, porque dicen, vacunamos 4 millones. No, con la primera dosis. Con la primera dosis. Vacunados sí. completos, sí, 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 hay 700.000. Totalmente. Es la trampa sí, bueno. argumental, obviamente. Yo creo que pueden mentir con la inflación, pero no con la cantidad de vacunados, porque si no la gente se. Pero mira, Guado de Pedro con las elecciones. Taylade agrediendo a Majul y a Morales Solá. Bernie peleándose con Frederick y Villalba. Cristina con lo que te acabo de decir. Alberto con el PJ. Están volando. Están volando. Ahora no, apareció, no conectan. Apareció, me hace acordar, vos no sé si lo viste, Titanes en el ring, el catch, cuando peleaban y tocaba uno en el ángulo y entraba el otro. Sí. Se iban turnando, ¿no? Yo creo que ahora tocan a Taylade, entra Taylade, golpea Taylade, sale Taylade, entra. Sí, sí. Hace una payasada, es una payasada. Te cuento algo más. Hoy pusimos la alarma 5:50 con mi mujer. Nos despertamos los dos 5:50. Nos levantamos, tomamos un cafecito, entramos en Buenos Aires, Go Bar, qué sé yo. E inscribimos a mi papá. Uh-huh. Mi papá se inscribió para darse la vacuna. Ojalá que salga lo más rápido posible, porque tiene más de 70, mi hijo tiene 73. No sabe lo lindo que se siente hacer las cosas bien, hacer las cosas por derecha, normal. Hacer las cosas de manera legal. Claro, claro. Habiendo él tenido la oportunidad, los ofrecimientos, ¿entendés lo que digo? Sí, se puede hacer bien. Y convengamos que Mauro le tiene pánico al COVID. Sí, sí, sí. No es, ¿viste, como nosotros? Está muy angustiado, en serio. Muy angustiado. Y, sí, sí, y sí. Se anotó como Mirta, como mucha gente normal. Lo anoté yo porque no sabe. No, pero lo que te quiero. Yo no me anoté, ¿sabías? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Por vagancia, voy a después. Bueno, porque lo cuando llegue el momento, pero hay gente de 80 todavía para. No es que soy un altruista. No, no, pero todavía bien, falta bien, un montón de gente bien, para vacunar, ¿viste? Pero el otro día Chiche Dual le dijo: con la vacuna nos quisieron comprar. Y los compraron. Y ella se vendió. Claro. Ella se vendió. Claro. Además dijo algo terrible. Dijo: no me arrepiento de haberme vacunado. Por eso. Pero no se arrepienten de nada, porque son peronistas. Por eso para mí la grieta no es kirchnerismo anti-kirchnerismo. No. Hay mucha gente que tal vez piensa como ellos y son éticamente, son moralmente aceptables. Es un tema moral. La grieta es absolutamente moral. Mira, pasa por ser honesto o no. A mí me llamaban amigos del PJ, muy amigos, de la época de Menem, funcionarios, tipos grandes, que se juntaban con Dualde cuando estaba Macri en el gobierno. Claro. A ver a quién podían poner si volteaban a Macri. O sea, ahí le perdí completamente el respeto a Dualde, uh-huh. Porque me parece que un tipo puede ser cualquier cosa, menos golpista. Y uh-huh. Cuando se rumoreaba que en el 2001 había estado él detrás del golpe, uh-huh, sí. Estas comidas en Puerto Madero, con amigos míos, me lo terminaban de corroborar. Claro. Entonces, si vos sos golpista no sos digno, porque no sos demócrata. El 2001 es un libro que nunca se terminó de escribir, ¿no? Porque exacto. Si bien es cierto que el gobierno de la Rúa fue desastroso, hizo todo mal, el Corralito, Caballo y todo lo que pasó, todos sabemos que esa explosión social estuvo recontrafogoneada. Pero no solo por Dualde, ¿eh?
sobre todo por intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Pero manejados por Duhalde. Bueno, y sí, y otros que no, digo, algunos que son hoy intendentes. Sí, los varones del conurbano. Sí, sí, en ese momento había uno que hoy ya falleció, prefiero no nombrarlo, muy importante. Hoy hay uno que sigue estando, está hace 20.000 años, que le encontraron falopa no sé sí, dónde, sí. Las ambulancias. Vamos entonces, a hablar claro, yo bueno, lo nombro yo. Entonces, esa gente fogoneó la salida. Había una situación social desesperante, nadie la va a negar. Era la horrible, pobreza era terrible. Era horrible. Se habían quedado ¿cómo ahora? Sí. ¿Cómo ahora? Con la diferencia que vos podés estar tranquilo. Cuando hay una situación desesperante, porque son peronistas. Entonces nadie lo va a mover. Por pero eso, cuando es un gobierno que no es peronista, donde le erró un cambio, lo voltean. Por eso, increíblemente, Macri ve como un activo haber completado su mandato. Sí, Macri, bueno, en la nota del otro día que hace con los muchachos de La Nación, dice, pero yo fui el primer gobierno no peronista en terminar un mandato desde 1929. Bueno, pero Macri tiene que decir gracias a todos nosotros que lo bancamos, lo apoyamos, le fuimos tapando para que llegue. Como va a tener que decir gracias a Alberto dentro de 2 años y medio. Alberto tiene que darnos más gracias a los que critica como a vos y a mí y a manda al pelotudo este a patotear a Julia, todo sí. Porque si lo banca alguien somos nosotros, porque la tropa propia lo quiere destruir. Bueno, sí, entonces, lo están limando hace rato. Hace rato lo están limando. Y los que no le pegan el tiro en la nuca, hablando, a ver, porque después te dicen le querés pegar, no lo termina, es el periodismo independiente. Que estamos diciendo, hay que bancarlo, presidente, cuidado. Lo están limando. Cristina el otro día le pegó un semigolpe de Estado. Nosotros lo mantenemos en el cargo. Lo queremos hasta dentro de 2 años y medio. Aguántese. Pero a los que manda Tailade a putear y todo, yo hasta pienso que los tipos como Tailade se enojan con nosotros porque no le pegamos a Alberto y sí a Cristina. Pensalo. Puede ser. Yo creo que no se bancan nada esa gente, ¿no? Están nerviosos. Son los mismos que pidieron la cabeza de Juan Michelli cuando hizo una pregunta por la cámara. Son los mismos que pidieron la cabeza de Longobardi cuando estaba en Radio 10. ¿Investigaron lo de los 12 lucas de Canal 7? ¿12 palos? Los bolsos del sí, otro ¿qué día. ¿Qué pasó? No, ¿viste? Nada. 11.600.000 pesos. El gran bonete. Nada. Por eso te digo. Entonces estos tailades tenían que investigar estas cosas en cambio de amenazarnos, putearnos, perseguirnos. Porque yo te digo que con la patotería esta que hacen, no ganan nada. Lo único que puede ganar Tailade es que nosotros empecemos a investigar su vida y a contarla. Bueno, él tiene una vida complicada, ¿no? Entonces todo es un boomerang. Los muchachos se creen... Mirá, una vez se lo dije a De la Rúa. De la Rúa me mandó a prohibir de Canal 2. Y yo le dije en el último programa, mire, presidente, usted está dejando un enemigo con un bate de béisbol atrás de cada puerta. Y va a tener que salir por el mismo lugar. Alberto y Cristina van a tener que pasar un día por el pasillo nuestro. Y estamos todos esperándolo. Entonces, más vale que no erren un cambio, más vale que ganen las 24 horas, más vale que no se despisten. Estamos todos así sentados, porque Johnny, dentro de 30 años, va a ser un señor que haga periodismo. Yo no voy a estar. Sí, pero, vas a estar. Bueno, ojalá. Vas a estar. Pero siempre quedamos, y tu hija va a ser, mi no hija sé, gobernadora. Pero, sí, sí, no, pobre. Pero que alguien va a estar para cobrárselo. Todo lo que están haciendo, Cristina, todo lo que usted está haciendo, se lo... Mire que acá los milicos del proceso no se fueron porque querían. Un día los argentinos dicen, basta. Hoy te aplauden las Malvinas y mañana se cansan. Están tirando de la soga y un día el pueblo va a decir, basta. Ya está diciendo basta. Entonces, no jodan tanto con los tailades, con los machitos estos de escritorio, porque un día aparece uno que es más malo y te saca una carpeta y te destruye la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Esto de sacar malos ya me tienen los huevos al plato. Están mandados a hacer para eso. Bueno, ¿vas a descansar, que es feriado? Me voy, tengo la voz que no doy más. ¿Tenés programa a la noche, todo? Tengo programa a la noche, vos también. Yo mañana sí, también trabajamos. Por supuesto, siempre. Y por la misma plata. Chao.